Muy buenas a todos, chicos. Bienvenidos al séptimo directo de Chrono Trigger. No tenía muy claro cómo lo llamarlo, así que se ha llamado al turrón. Así que vamos a por ello. Nos quedamos, al parecer, en un punto bastante interesante de la historia. Ya me dijisteis varios de vosotros que se venía el directo en mayúsculas de esta serie. Así que parece que el séptimo directo va a ser un número mágico y parece que nos va a ofrecer algo interesante. En el anterior directo, haciendo un pequeño resumen, estuvimos en el reino de Zail, que es como una especie de reino mágico, ubicado en la antigüedad, en el año menos 12.000. Estuvimos viendo que en la superficie había mucha gente viviendo en una especie de islas que están ahí encadenadas a la tierra. Y se han ido a vivir ahí a la parte de arriba porque abajo hay una nieve en la superficie horrible y no se debe de vivir muy bien, o al menos se debe de pasar bastante frío. Y al parecer no encontramos a nadie en la superficie helada del planeta en esa época, en el menos 12.000 años, pero sí que había como una especie de teletransportadores que te llevaban al reino de Zail, que es el de la parte de las nubes. Dicho lo cual, vamos a ir cargando la partida. Descubrimos también el origen de Lavos, que siempre pensé que era un poco como el concepto de Final Fantasy VII, una criatura que surge de las propias entrañas de la Tierra, y no. Descubrimos en el anterior directo que eso no es así, que Lavos es un ente alienígena que vino del espacio, un poco modalidad Genova. Así que no tengo muy claro lo de que Magus lo invocara en el año 600. Quizá lo que hizo fue despertarle, y lo de invocar, entre comillas, era despertarle de un bonito sueño. En cualquier caso, descubrimos a la princesa Sara y al príncipe Yaku, no me acuerdo del nombre del niño, ¿vale? Y bueno, había cositas interesantes ahí, ¿vale? Tuvimos que llegar hasta el año 2300, conseguir la nave espacial, el DeLorean de Regreso al Futuro. Y ahora que estamos con esta nave, podemos viajar a cualquier momento temporal, ¿vale? No necesitamos ir a esos bucles de color azul que permitían hacer viajes en el tiempo. Tenemos la máquina del tiempo y mola mucho, así que ahora imagino que los viajes entre líneas temporales será muchísimo más sencillo. Dicho lo cual, muy buenas a todos, vamos a ver qué nos depara el directo de hoy. Acabamos de empezar, así que no os preocupéis, esto está recién empezado. Muy buenas, princesos y princesas, muy buenas tardes, Ether, ¿cómo estamos? Ya veo que Twitch no te enviaba notificación, está vago. Hola, hermano Gafe, hola, Chris, muy buenas, ¿cómo estamos? Yellow Cerme, vamos a darle caña, tengo ganas, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por ver qué es lo que tenemos hoy. Justo ahora me llegó la notificación, bueno, llegó. Se viene el directo de Chrono Trigger, preparen las palomitas. Saludos, Piltrafilla, saludos a ti también, Adrián, muy buenas tardes, noches, ¿cómo estamos? Llegáis a tiempo, Crashman, muy buenas tardes. Bueno, en tu caso serán buenos al mediodía, por la diferencia horaria. Bienvenidísimos al directo y vamos a darle caña. No recuerdo exactamente dónde lo dejamos. ¿Cueva pequeña? ¿Puede que fuera aquí? Bueno, conseguimos volver al menos 12.000, pero utilizando la triquiñuela de la nave espacial, ¿vale? Esta que te permite viajar entre años. Estoy un poco espeso y perdonadme. Me iré espabilando según vaya pasando el directo. De eso no me cabe duda. Plataforma aérea. Esto es para volver a la parte superior. Pues vamos a probarlo. ¿El camino está sellado? Es que nos echaron de aquí. ¿Os recordáis a un tío que era el profeta? Que era un tipo encapuchado. Nos echó de esta época y debía de ser alguien que había viajado también en el tiempo como nosotros. A ver. Muy buenas, Nigel. Aquí se juega retro. Eso es. Retro del bueno. Me está encantando. Es la primera vez que juego Chrono Trigger. Y me está gustando muchísimo, por cierto. No imites al general, Tani, que al igual te dan un palo por derechos de autor. Al turrón. Lo de humor amarillo. Nunca pasará de moda. Pues en este continente no veo que haya nada. Bueno, había una cueva ahí al norte. Vamos para allá. Creo que es lo único que hay. Siempre es divertido ver palmar hacerme. Seguro que eso te va a gustar, Nigel. Y cuando empecemos la siguiente serie, que va a ser Bloodborne, ahí vamos a morir bastante. Un momento, esto antes creo recordar que estaba bloqueado, ¿no? Esto me suena que antes estaba bloqueado. Pues fíjate, ahora está abierto. Hay restos de civilización, pero estos no son los magos que conocimos en la parte
de las islas flotantes. Está la gente que vive al raso. El niño Janus. ¡Janus! Ah, Jakku, Janus. Bueno, Jakku es de Star Wars. Vengo lesionado del gimnasio. Bueno, no hay nada mejor que un directo de Crono ahora. En este mundo el malo se vuelve el bueno. ¿Cómo, cómo? En este mundo el malo se vuelve bueno. Interesante. Veremos a ver a dónde nos lleva eso. ¡Luz, fuego, destrucción! Ese debería de ser el título del directo de hoy, ¿no, Sefe? Luego la cambio. Traje mis Pringles. ¡Oh, qué guay! ¡Qué guay! Traes buena compañía, Crashman. Son las normales, ¿no? Las típicas de color rojo, el envase, me refiero. Yo hay unas que compro a veces que tienen el envase en color verde y también me tienen enganchado. Vamos a gastar la carta de los negros del ataúd a saco. Cuando llegue Bloodborne, van a faltar cartas de esas. Para representar todas las muertes que vamos a tener aquí. Esto es Algeti, la aldea de los terrestres. Algeti. Vale, aquí es donde están, bueno, la gente que no tiene poderes mágicos. Es que al final la civilización se ha dividido en dos ramas. Los que viven arriba, que viven muy bien. Y los que viven abajo, que viven muy mal. Y todo porque unos pueden utilizar magia y los otros no. Esto es un poco como Midgar en Final Fantasy VII también. Los ricos viven arriba y los pobres, al hoyo. A hincharse, a respirar contaminación. Pero al final son clases sociales, al final. Los terrestres fuimos expulsados de Zyle porque no teníamos poderes mágicos. Eso acabo de decir yo, amigo mío, pero gracias por ese pequeño resumen, nos viene bien. Numerosos habitantes de estas tierras se marcharon a construir el santuario submarino. Y no han vuelto. Cierto, nos hablaron de un... Es verdad, estaban extrayendo la energía de Lavos, que es la criatura que en el año 1999, ¡pum!, revienta toda la Tierra. Y la civilización tal y como la conocían hasta ese momento. Y estaban aquí en el menos 12.000, aquí jugueteando a extraerle energía a la criatura que va a exterminar prácticamente la civilización humana. No creo que sea muy inteligente hacer eso. ¿Queréis comprar alguna cosa? Pues ¿por qué no? Bueno, ostras, pues no tenemos dinero. Esta espada es muy buena, Zammato, pero vale mucho dinero, no tenemos tantos ahorros. A ver, Mega Blaster para Luca. Pues hay armas muy buenas, pero muy caras. Túnica luminosa. Mira, nos vamos a centrar en comprar objetos, ¿vale? Porque de objetos vamos muy mal. Así que nos vamos a gastar todos los ahorros en super pociones, venga. Bueno, todos los ahorros no, pero unos cuantos sí. ¿Vale? Casco luminoso. Tampoco es tan bueno. Para tener tan... ¡Eh! Néctar de Atenea. Acordaros que en el último directo no teníamos para resucitar a nuestros aliados cuando les pinchaban. Cuando estiraban la pata no había manera de devolverles a la vida. Bueno, pues vamos a rectificar este error gastándonos muchas heces en Néctar de Atenea que permite resucitar a los muertos. Me hace mucha gracia que la F sea... la moneda de cambio en este juego. La F, ¿no? ¿No había otra letra por ahí? El caso es que hemos venido aquí, pero parece que no hay nada más interesante. Quizás solo hay una tienda y poco más, ¿eh? ¿No hay salida de esta cueva? Parece que no. ¡A matar a los ricos! En mi caso, a los urbanitas. Los uribitas. ¿Qué es eso? ¿Los uribiditas? ¿Uribitas? No sé qué es eso, ¿eh? No lo sé. Pero estoy de acuerdo con el matar a los ricos. ¿Y sabéis por qué? Porque soy pobre. Soy más pobre que Aladín. ¿Cómo le decían a Aladín? Eres tan pobre... Ah, no, ¿cómo era? Eres rata callejera y morirás siendo rata callejera. Y solo tus piojos te echarán de menos cuando mueras o algo así. Ese tío era muy malo, el tío que iba montado a caballo. Oye, no hay manera, ¿vale? Yo estoy recordando a Aladín mientras tanto por entretener, porque no sé qué hay que hacer aquí. Vamos para atrás, vamos para atrás. Ah, hay una caverna ahí a la derecha, no la había visto. Vale, esto cambia todo el concepto que tengo de esta cueva. Pero espera, por aquí hemos venido, ¿no? ¡Oh! Me alegro por haber descubierto algo que ya existía. Joder, tío. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Seguro que hay algo en esta cueva que nos hemos dejado pasar por alto, como estas escaleras de aquí. Que llevan a otras zonas diferentes, perfecto.
Vamos a ir investigando por plantas. Mira, aquí ya hay gente diferente. Nos echaron de Andorra, pero Crono paga Hacienda. Al final nos echaron de este año, de esta edad, del menos 12.000. Y de repente hemos vuelto, nos han echado por la puerta y nos hemos colado por la ventana. Así es Crono. Al final hemos conseguido volver. Esto es un poco Midgar. Arriba está la gente con clase y abajo Chusma pudriéndose en la nieve. ¡Cabrón, yo lo dije antes! ¡Deja de leerme la mente! Es que se parece mucho y al final... Claro, es que nos gustan juegos muy similares. Entonces tenemos referente rápido de esto se parece a... Porque nos han marcado mucho. Yo, lo primero lo que pensaba ha sido eso, la lucha social de clases en Midgar, qué bueno. A la maldita pizza, como decía Barrett. Gastemos Fs. Y me hace mucha gracia lo de cuántas Fs tienes. Tengo todas las que quieras, venimos de jugar Dark Souls, morimos mucho. Pues venga, tienes para comprar todo lo que quieras de la tienda. Eso me hace mucha gracia. Esto de gastarse todo en pociones me suena a cierta persona que se gastaba la experiencia en vida. No sé de qué hablas. No sé de qué hablas, Ether, lo siento. Gastar en pociones, una estrategia clásica de los RPGs. Urubistas, me pregunto quién será esa persona. A ver, a ver. ¡Muerte! ¡Muerte también de Chris! Me parto. Sucia rata callejera, pero al final a ese príncipe le mordieron el culo, ¿cierto, Crashman? Eso es el karma, el denominado karma. Al final le salió el tiro por la culata. La reina ha colocado el receptáculo sagrado en el santuario submarino para absorber la energía de la voz. Pero, ¿de verdad es buena idea? El sabio de la vida se manifestó en contra, pero la reina lo ha encarcelado en el monte del tormento. No podemos hacer nada por ayudarle. Pues ya estamos aquí nosotros, no te preocupes. Según el sabio de la vida, los poderes del joven Janus superaban incluso a los de la señorita Sara. Pero la reina perdió la cabeza, y Janus comenzó a detestar sus poderes y el sufrimiento que le causaban a la señorita Sara. Ahora ha renunciado a ellos por completo. Interesante lo que nos acaba de decir este hombre, lo de que terminó renunciando a sus poderes. Esto, mira, es algo nuevo que no conocíamos del personaje. Pues sí que vamos a acabar en el fondo de la Tierra al final. A este paso acabamos en Australia. Vamos a llegar a las antípodas. Hostia, ¿este es un niño? La guaguida de los jefa... ¿Cómo coño voy a leer eso? A ver, son palabras muy raras. La guaguida... ¿De los geófagos es peligrosa? ¡Ah, vale! ¡Que habla así! ¡Vale, que habla así! ¡Que no sabe hablar todavía! Y mira, paso de leerle. Cuando aprenda a hablar, le leeré lo que dice. ¡Anda ya! Aprende la edición, joder. Estos niños, de verdad. No sé por qué les ponen texto si no saben todavía cómo formular palabras. Antaño, los terrestres y los iluminados vivían juntos y formaban parte de un único pueblo. ¿Queréis pasar la noche aquí? No, ni de coña. Tienes muy mala cara. Tienes cara de subirte en la cama de Crono o incluso de Frog cuando estemos durmiendo. No, no. No vamos a fomentar aquí ningún contenido sexual, ni mucho menos la zoofilia con una rana. Además, la rana está súper feliz, tiene un brazo súper musculado, no necesita a nadie. Se lo goza muy bien él solo. Vale, vamos a guardar ahí la partida por lo que pueda ocurrir. ¡F, F! ¡Madre mía, 381 Fs! Bueno, hay que recordar que este es el juego número 40, ¿vale? Nos hemos pasado 40 juegos aquí en el canal. Habría que dividir las 381 Fs entre 40 series. Pero son unas cuantas, ¿eh? Son unas cuantas. Eso es de morisionar varias veces. Y de cogerle gustillo y seguir repitiendo. Está pasando algo aquí, ¿eh? ¿Enemigos? Bingo. Esto es lo de la guarida que decía el niño. La guarida de los no sé qué. Debían de ser estos malditos bichos. Les estamos subiendo el ataque. Espera, vamos a hacerles magia.
Si algo he aprendido es que la magia funciona muy bien contra las bestias o los enemigos que les sube el ataque y nuestros golpes físicos. Vale, uno menos. No son tan duros, pero si hacemos magia casi que mejor, ¿vale? Así lo quitamos antes del medio. Los que fueron frenzoneados tienen Fs infinitas. Los que terminan en esa zona o pagando fantas, al final terminan con la F, coleccionándolas. Ese niño es francés, sí, francés. Estaba con el Ugu Gata, que no sabía todavía hablar. Es que me ha dejado un poco como diciendo, mi comprensión lectora no es muy buena. Y eso que es el inicio del directo, al final que ya estoy cansado a saber qué es lo que leo. Pero no, es que estaba mal escrito, es que el niño no sabía todavía pronunciar, me ha hecho gracia. La guaguida. Yo creo que de las 380, unas 150 son de Dark Souls, lo de las Fs. Seguro, seguro que sí. Porque lo de Dark Souls, yo no recuerdo haber muerto tantas veces en mi vida, vamos. No recuerdo tener semejante catástrofe jugando un videojuego, tío. Yo creo que la mitad vienen de ahí, incluso más de la mitad a lo mejor pueden venir del primer Dark Souls. Pero bueno, oye, debo de ser masoca porque seguiremos jugando la saga al completo, poquito a poco, con juegos distintos entre medias, pero esa es la idea. ¡Gracias, Chris! Esa hidratación viene de lujo para las cuerdas bucales. Sobre todo cuando vamos poniendo vocecillas diferentes y tal, que luego se termina resentiendo la garganta. Ese bicho me recuerda un poco a Piccolo. Prohibido el paso. Bueno, ¿y quién lo prohíbe? ¿Tú? Pues te quitamos de en medio y se acaba el problema. Venga, va, vamos a reventar al bicho este. Uno es de color rojo y otro es de color azul y que nos acaban de dormir. ¿Qué pasa aquí? Que nos han dormido a Crono. Crono, levántate, no es buen momento para dormir. Vale, creo que me voy a cargar al pequeñajo primero, ¿vale? No sé por qué. 24, le hacemos muy poco de daño. Esto es un jefazo, ¿verdad? Tiene pinta. Vale, tienen efecto... Bueno, terminan durmiendo a los miembros del equipo. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y hacen bastante daño, ¿eh? Vamos a probar con ataques físicos. Mira, nos vamos a cargar primero a las bestias. Vale, bien. Ataques físicos le hacen 300. Son como una especie de toro o algo así. ¡Ah! Y el pequeñajo les cura. ¡Oh, mierda! Fíjate en la música. Vale, vale. Me lo había imaginado, ¿eh? Me lo había imaginado. Y efectivamente, un detalle es la música, efectivamente. Este tema normalmente, efectivamente, bueno, normalmente no. Suena siempre que tenemos una lucha contra un jefazo. El problema aquí es que el pequeñajo, el que se parece a Baby Piccolo, duerme a los personajes. Y además de eso, como si no fuera ya bastante molesto de por sí, encima cura a sus aliados, con lo cual no me convence a mí esto. Se monta luego encima para arrollarnos, pero bueno, se está pasando un poquito, ¿eh? Bueno, vamos a enseñarle un poquito de nuestra medicina. Medicina de acero. Vamos a darle amor en barra a este tío y a los otros bichos, a ver qué tal se nos da. Prohibir el paso, ¿y quién lo decidió? Yo creo que el pequeñajo que se parece a Baby Piccolo. Con lo cual, una vez muerto, entiendo que la regla de no poder pasar por aquí se va con él a la tumba, ¿no? Entiendo. A lo mejor el humor negro aquí no funciona, pero yo creo que sí, ¿no? Si alguien te prohíbe algo y matas a ese alguien, yo creo que la norma ya no vale. Creo que ya no vale. Vamos a intentarlo. Esperemos que no vuelva luego de la tumba a que tengamos pesadillas por la noche. Toma y espadazo. Es que hace 300 de daño, Frog, hacen bastante daño ya nuestros personajes. Pero también, según vamos avanzando, como es lógico, son juegos de dificultad progresiva y ascendente. Pues oye, nosotros hacemos más daño, pero los enemigos también cada vez tienen más vida. Mira, ¿ves? Ya he vuelto a hacer la gracia de curar a sus aliados.
En cuanto nos quitemos a uno, será más fácil el combate. Ya no serán 3 para 3, será un combate de 3 para 2 y ahí estaremos bastante más cómodos. ¿Me quieres dejar de dormir a la gente? Ah, mira, con Frog no ha funcionado. Me alegro. Venga, ahí la Masamune. 26 solo de daño, pero qué ridiculez. ¡Juegarraco! Totalmente de acuerdo, Neotrix. ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes. Bienvenidísimo al séptimo directo de Chrono Trigger. Está genial el juego, ¿eh? Está muy pero que muy bien. Estamos en la antigüedad, en el año menos 12.000. Por segunda vez ya hemos conseguido la nave con la que poder viajar entre distintas edades. Con lo cual, poquito a poco vamos teniendo más opciones disponibles para viajar en el tiempo. Ya no dependemos de que nos salga un agujero espacio-temporal de la nada para poder viajar entre diferentes épocas. Y estamos en las... bueno, sí, en la parte inferior del reino de Zael, que es un reino mágico. Hemos conseguido... nos echaron de aquí el profeta, que yo tengo... estoy muy escamado con ese personaje. Bueno, ya dije quién creo que puede ser, pero no sé yo si acerté. Pero bueno, veremos, porque seguro que con el profeta nos tenemos que volver a ver las caras. Ese tipo, lo que está claro es que venía de nuestra época o de un futuro, porque conocía muchas cosas y le estuvo comiendo la cabeza a la reina. Y en cuanto llegamos nosotros, se deshizo de nosotros rápido. Ya se había ganado la confianza de la reina, con lo cual, pues nos echaron. ¡Pero hemos vuelto! Nos han echado por la puerta y hemos vuelto por la ventana. Oye, está durando el combate de lo suyo, ¿eh? Vamos a tomarnos un super éter. Y así podemos empezar a utilizar magia. Así empezamos a hacer relámpago 2 con Chrono. Oye, pero ¿cuándo desaparece alguno? El profeta es Josué Irion, pero no sé quién es. No sé quién es, me faltan datos. Venga, a ver si lo quitamos de en medio de una vez. Mira, relámpago 2, lo bueno es que va a hacer daño a los 3 enemigos. Ojalá Chrono ese Smash, se lo merece. ¡Bien! ¡Yuhu! ¡Nos hemos cargado a un bicho! El tema de los jefes debería estar en Smash Bros. Ultimate. Sería épico, la verdad es que la canción... bueno, la banda sonora en general de este juego es sublime. Pero prácticamente todas las canciones. De hecho, no recuerdo ninguna canción que no me haya gustado. Incluso la, y bueno, las de combate, es que son muy dinámicas, son muy épicas, no sé... Te mete de lleno en el combate. La banda sonora es increíble en este juego, es muy buena. ¡No! ¡Me he equivocado! ¡No quería atacar al mini Piccolo! El tío de los Nintendo son el diablo. No sé quién es. No lo conozco, imagino que será alguien viral o conocido en internet. Los Nintendo son el diablo, ¿por qué coño dice eso? Si Nintendo mola un huevo. Y además tienen un catálogo cojonudo, al igual que Xbox o Sony. Al final... debe ser alguien, imagino, a ver si me... a lo mejor me equivoco, que no conozco a esta persona. Pero a lo mejor es el típico... youtuber que le echa mierda a la empresa que no le paga. Lo dejo ahí porque me suena un poco a eso. O a lo mejor es un rollo cómico, simplemente es una frase conocida, no sé. Ahora, me ha entrado curiosidad ahora, tío. Con la movida del... ¿cómo se llamaba? Josué Trion o Rion o algo así, me habéis dicho, ¿no? No sé, no lo conozco, no puedo hablar ni bien ni mal, pero... pero normalmente cuando alguien dice Xbox es una mierda, aléjate de esa persona, que probablemente no quiera ni disfrutar de los juegos y solo quiera crear conflictos entre usuarios de diferentes plataformas. Lo malo es que hay mucha gente así. En vez de disfrutar de los juegos, pues les paga a Nintendo y se meten con Sony. O les paga a Sony y se meten con Nintendo. Y es como, ¿por qué la gente ve a esta gente si no están para disfrutar de los juegos? No están dando una opinión realista de lo que ellos experimentan con un videojuego. Están poniendo eso, el cazo. Están recibiendo dinero por hablar mal de una empresa. Que es totalmente loable, ¿eh? Que tampoco lo critico. Pero no sigo a esa gente. Es la única forma que tengo yo de rebelarme entre esas mierdas. Y alguna vez he seguido a gente así, ¿eh? También lo digo. En el pasado. Pero bueno. Contenido que no uso.
A ver, que nos vamos de madre. Con lo del diablo son los Nintendos. Vamos a centrarnos en el combate. Es un brasileño idiota. Un clérigo brasileño idiota. Vaya tela. Pero ¿y por qué? A ver, él influenció a mucha gente a finales de los 90 e inició a los 2000. Así que es un personaje conocido. Claro, es que el ser una persona conocida, al final, una persona mediática, muchas de las cosas que dices pueden repercutir en muchas cosas, de manera positiva o negativa. Entonces, está muy bien expresarte con total libertad, pero si entras en manipulaciones y cosas de esas, pues... peligro, error. Error not found. Oye, está durando el combate, ¿eh? ¡Hola, Johnny! ¡Muy buenas! ¿Qué tal estamos? Ok, ok, que vaya bien, Johnny. Un abrazote, tío. A ver si consigo cargarme a este maldito bicho, que están poniéndolo difícil. Venga, y 306 de daño. Y vamos a ir por lo mismo, utilizando relámpagos. Nunca lo he visto, Sefer, nunca lo he visto. Es historia de internet. Mira que de internet conozco muchos vídeos virales, ¿vale? Ese no lo conozco. ¿Es un cura brasileño que hacía charlas en iglesias? Y atacaba a Pokémon, Dragon Ball, videojuegos y decía gilipolleces. Vale, imagino que su punto de vista sería un punto de vista dogmático, un tanto extremista, y daría sus puntos de vista del por qué eso no es recomendable para las nuevas generaciones, ¿no? Bueno, entiendo que alguien desde su punto de vista pueda ver eso como el diablo, ¿vale? O como algo negativo. Bueno, yo qué sé, al final tiene que haber variedad de opiniones. Pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. A ver, me interesa esta movida que estáis hablando. A ver... Super poción para Frog, que está bajo mínimos, le queda muy poca vida. Pero no están suponiendo un problema, quiero decir, está siendo un combate largo, intenso, como el solo, pero no está siendo difícil. Recuerdo combates que sí que las hemos pasado canutas, o las hemos terminado completando muy justitos. Y esto, en cambio, bueno, es lento el proceso, pero vamos avanzando poquito a poco. Poquito a poco y sin prisa, creo que los terminamos quitando de en medio. Luego te paso el vídeo de Josué. Te vas a partir el culo, Cerme. Sí, sí, pásalo por la comunidad de Discord. Por friquismo y nos echamos una... O donde quieras, y nos echamos unas risas todos. Yo es que ahora me ha picado la curiosidad. Yo es que soy muy curioso. Soy muy curioso. Vamos que si me lo veo. Solo por ver qué dice. Ya tengo curiosidad de cuáles son sus argumentos para echar por tierra el ver series como Dragon Ball. Que seguro que tendrá sus argumentos, pero... No sé, me apetece verlo. Y si además lo voy a ver desde un prisma cómico, que es como lo has visto tú, Sefer, pues las risas están aseguradas. El tío gritaba muchísimo y se venía arriba, es muy gracioso. Es que hay mucha gente cuando... Ay, ¿cómo decirlo? La gente que da charlas, que tiene un nombre en concreto y ahora mismo no me sale. Ah, no tengo la punta de la lengua. Bueno, da igual, lo dejamos ahí para entendernos, que no me sale la palabra exacta. La gente que da charlas, conferencias y demás, normalmente se suelen venir muy arriba cuando te subes encima de un escenario y ves que ya has captado la atención de la gente que te está escuchando. Y claro, pueden salir por ahí cosas de lo más variopintas. Oye, ¿cuándo vas a morir, tío? Muérete ya un rato. Espera, chicos, no voy a leer nada en el chat hasta que me cargue a estos bichos. Están siendo ya un poquito pesaditos y camino de intensos, ¿vale? Están ya siendo muy pesados. Por favor, muérete, bicho asqueroso. Sé que lo estás deseando, yo también lo estoy deseando. Así que hazme un favor. Hazme un favor y muérete. ¡Muérete! ¿Pero cuánto tienen de vida, tío? El toro este de color azul y el Baby Piccolo. ¡Madre mía! ¡Qué intensidad, por favor! Espérate que nos matan a Frog todavía. Vale, no. Pero le cura. ¡Ay, Dios! Es que ¿cómo no va a durar tanto el combate? Si es que se le está curando... Cada cierto tiempo, se curan. Muy pesados, ¿eh? Muy pesados.
A lo mejor me tenía que haber cargado al Baby Piccolo antes. A lo mejor es que estábamos haciendo el orden al revés. Y el orden de prioridades era hacerlo al contrario de lo que lo estamos haciendo. Pero bueno, yo qué sé. Ya que estamos aquí, pues de Lost to the River, ya seguimos. Es muy gracioso. Luego lo veo cuando lo pases, Ether. ¡No muere el puñetero bicho! ¡No muere, Chris! ¡No quiere! Me tiene frito, ¿eh? Es que no le apetece, le viene mal hoy. Por lo que sea, ha dicho, mira, yo a 16 de junio del año 2021 no me viene muy bien morir. ¿Qué tal si lo dejamos para otro día? Porque es que hoy de verdad, mira, tengo mucho lío, temas burocráticos... No, hoy no, hoy no. Bueno, pues por lo menos que salga huyendo del combate, que también me valdría. Así podríamos pasar al otro lado. ¡Oh! ¡Venga ya! ¡A tomar por culo! Si alguien le ha dado pena, a mí pena ninguna. Pero bueno, si alguien le ha dado pena, recordad que también hay un cielo para los toros de color rojo y azul. Ahora está en un lugar mucho mejor. Vale, nos vamos a centrar ahora en el Baby Piccolo este. Lo que pasa es que se va curando de vez en cuando, pero bueno. ¿Se cura todos los turnos, de verdad? Pero será que... un momento, cada vez que le atacamos, se cura automáticamente, es decir, un ataque, una curación. La única forma de hacerle, de conseguirle hacerle daño es, vale, Crono le ha hecho 170, Frog le ha hecho 189 y él se cura de 150, con lo cual, nos está, a ver un momento, nos estamos, le estamos haciendo por cada ataque 30 de daño. Hostia, tío, esto no progresa. Hay que buscar alguna forma de eliminarlo. Sus idioteces se terminaron convirtiendo en burlas para él. Claro, al final se le volvió en su contra a Crash. Ostras. Decía cosas como que Dragon Ball es una serie satánica protagonizada por hechiceros. Habla de cada personaje y cuando llega a Yamcha dice... Ay, se me ha ido el comentario. Acá, hermanos, tenemos otro hechicero poderoso de Satán. Hostia. Me parto el culo, quiero verlo ya. Quiero verlo, eso va a ser drogaína para mí. Vas a llorar de risa cuando veas el vídeo, Cerme. Buah, va a estar gracioso, Crashman, yo me lo voy a ver enterito. ¡Muere, bicho! ¡Muere! Ahora nos falta este, que va a ser el más difícil. El Baby Piccolo. No uso muchos combos, la verdad. No uso muchos combos. ¡Buenas tardes! ¿Cómo estamos, Lord Darius? Bienvenidísimo al séptimo directo de Chrono Trigger. Póngase cómodo y si tienes palomitas... Ah, ¿ya comiste? Pues nada. Ya hiciste el ejercicio. Esto va a durar más que One Piece. Vale, voy a ir explorando todos los ataques diferentes que tenemos, ¿vale? Por ir viendo las opciones distintas que podemos tener al alcance. Para ello necesitamos utilizar Super Ether, pero si nos duermen, pues no voy a poder. ¡Ah! ¡Manos arriba! ¡Yo no he hecho nada! ¡Esto es un atraco y yo no lo he ejecutado! ¡Que no le he hecho nada, tío! ¡Pero... ¡Pero que no le he hecho nada! ¡Que se ha asustado! Ha dicho, mira, esto está durando más de la cuenta, yo tengo Baby Piccolos en casa que cuidar, mira, aquí te quedas. ¿Esto es normal? ¿Había que derrotarle o ha dicho, mira, que te quedes aquí tú solo? Hostia, tío, ¿qué? ¿Esto estaba previsto? ¿En la línea temporal de lo que tenía que ocurrir? ¿Eso estaba prefijado para que fuera de ese modo? Hostia, me ha dejado con el culo torcido esto, ¿eh? No me lo he visto venir. Como Quicksilver en la era de Ultron, en Los Vengadores, tampoco lo vio venir. Bueno, vale, aquí ya tenemos enemigos convencionales. Vale, bien. Ustedes ya han cenado, yo no, Lord Darius. Aquí en España son las 9:55 de la tarde, camino de la noche. Y estaré con vosotros unas cuantas horas, así que hasta que no termine el directo no me iré a cenar. ¡Aprovecha el bug! ¿Era un bug, Crashman? ¿Era un bug? O sea, me he quedado flipando. ¿O es que hemos hecho algo o ha durado demasiado el combate y por eso se ha ido? No sé, me ha llamado mucho la atención, la verdad. Me ha sorprendido que se ha ido él solo. Habría que hacer clip de eso para investigarlo.
y ver realmente qué ha ocurrido. Era un mini Cactilio, Sether. Esperando la cena, ando yo, le decía por ahí Lord Darius, a Lord Darius Chris. Es buena hora para cenar, la verdad. De hecho, es probable que me vaya a la cocina a pillar algo. Es que me está entrando hambre. Por cierto, chicos, os voy a hacer una pregunta personal, ¿vale? Y vosotros me decís qué haríais, ¿vale? Bueno, personal, no es muy personal, pero bueno, ¿qué haríais vosotros en cierta situación? A ver, voy a guardar la partida y os digo. Vale, imaginaos que hacéis una entrevista de trabajo, ¿vale? Una entrevista de trabajo y os dicen, pues lo típico, oye, pues mira, nos ha gustado, te queremos contratar. Empiezas mañana, ¿vale? Pero ese trabajo sabes que a ti no te gusta mucho, aunque podrías estar ahí un tiempo cobrando dinero. Y de repente, cuando crees que ya no te queda otra que coger ese trabajo, de repente te suena el teléfono y te llaman de otra oferta de trabajo que te interesa. Y el tipo de trabajo, en principio, te gusta más este segundo que el primero donde ya te quieren contratar. La movida es que de este primero te han llamado para una entrevista, no para firmar el contrato. Entonces, este es el dilema. ¿Qué haríais? ¿Iríais sobre seguro a por ese primer trabajo aunque no os gusta mucho? ¿O probaríais, porque todavía no habéis firmado el contrato del primero, estáis en esa fase, iríais a hacer la entrevista del segundo y tiraríais por ahí? Y es que hay un problema de tiempo también. Un problema de tiempo, que tiene que ser o lo uno o lo otro, porque no hay mucho tiempo para recular. También lo dejo ahí recalcado, ¿vale? A ver vosotros qué me decís. Por curiosidad, a ver qué haríais. Yo creo que se ha cansado del combate y ya se ha ido a merendar. What the fuck, ¿qué ha pasado? ¿No era un bug? Chris, el enemigo, el Baby Piccolo, se ha ido. Creo que se ha metido debajo de la tierra o algo así, como si fuera un topo. Y se ha pirado. No sé, claro, me ha dejado con la duda, con el culo torcido de decir, ¿pero esto tenía que ocurrir? ¿O realmente...? Es que no sé qué ha pasado, la verdad, no lo sé, no lo sé. Quité el filtro, Sether, estáis viendo el juego al final al natural. Ya no tiene filtro, al final lo quité. Estuvo durante 4 directos o 5. Y luego quité el filtro al final. Así que lo estáis viendo al natural ahora mismo. A ver. Refugio. Vale, vale, no, espera. Vamos a utilizar las técnicas de Frog o de Ayla para curar. Y así poder proseguir el viaje. Imagino que nos toparemos con el profeta no tardando. Que de hecho yo no sé qué le habremos hecho, porque estaba en contra de que nosotros estuviéramos en esta época. Solo le faltó, cuando nos vio, decir ¡no a los Nintendos! ¡No a los Nintendos! Y nos echó del año menos 12.000. Lo primero que pensaría es, ¿puedo hacer los dos trabajos? Porque a mí me gusta el dinero más que a un tonto un lápiz. Si no, me quedo con el trabajo que ya encontré y ya está. Vale. Vale, etcétera. Hay otra... Bueno, hay más detalles que no he contado, ¿vale? Pero hay un detalle. El primer trabajo son contratos semanales, que yo nunca he trabajado así, ¿vale? Siempre tiene, pues, contrato de medio año, de 3 meses y luego indefinido. Y en este caso, estamos hablando de un contrato semanal que se renueva todos los lunes en función de si tú trabajas bien o no, o si hay productividad o no, que a lo mejor tú trabajas bien, pero no hay productividad, y te vas a la calle. Y el segundo trabajo es un contrato, no sé si indefinido o de 6 meses, pero es un contrato de más duración, de vistas a sustituir directamente a una persona. Pero claro, tendría que hacer la entrevista y ver si me cogen, que yo tendría confianzas en que me cogieran, pero no es algo seguro, claro, ese es el tema. No sé, es una disyuntiva un poco complicada, la verdad, de estas situaciones que dices, es que ahora no sé qué hacer, no sé qué hacer ahora. Pero los dos es imposible, ¿vale? Porque el primero es a 40 horas y el segundo es a 40 horas. Sería imposible, humanamente imposible. Me tendría que duplicar para poder hacer los dos trabajos.
Vale, creo que alguien acaba de morir. Si no me quedaré con el trabajo que encuentro, ya está, decía ese cero. Chris nos dice: yo me iría directamente a por el que más, el que me gusta más. Porque para estar a disgusto, pues como quien me... Es que yo... Es que es eso, porque al final... Al final es que es eso. Es un trabajo que sí, vale, que me van a... Que me han mandado el contrato esta misma tarde para que lo firme. Y mañana tendría la entrevista con ese segundo trabajo por la mañana. Y claro, tengo la duda, porque es que... Los del primer trabajo, mañana empezaría a trabajar con ellos por la tarde. Pero es que por la mañana tengo la entrevista del trabajo que más me gusta. De los dos, entonces es como, ¿qué hago? Porque si voy a la entrevista... Por la mañana... Es probable que hasta por la tarde o al día siguiente no me digan si me van a coger o no. Y tampoco es seguro que me fueran a coger o no. Entonces es como, ¿y ahora qué hago? Me han dado incluso hasta material, porque he tenido que ir al del primer trabajo a la zona y me han dado incluso el material de trabajo y toda la movida. Y ya les he estado conociendo, ¿vale? Solo que no firma el contrato, que tengo material de la empresa. Pero no firma el contrato, es que esa es la movida. Me lo han enviado, pero todavía no lo han mandado. Es un tiro seguro, sí. Es un tiro seguro, pero claro, son contratos semanales, tío. Es que eso es una movida. Yo nunca he tenido un trabajo así de contratos semanales. No te da estabilidad ninguna. Es lo... Entre que el trabajo no me convence mucho. Aunque bueno, lo puedo desarrollar perfectamente, pero... Pero no me... No explota mis cualidades habituales. Es que es difícil, ¿eh? Si el trabajo que te gusta no lo tienes asegurado, yo me quedo con el que ya encontraste. Claro, ese es el tema, que no es seguro. Uf, no sé, yo es que soy andaluz y tengo la vagueza en las venas, dice Sester. Y no soy el mejor para opinar sobre trabajar. Sinceramente, me muevo 100% por dinero, sí. Me iría por el que más paga. Pues el primero pagaba bien. Y el segundo, imagino que pagará por el estilo, a lo mejor un poquito menos, o por el estilo pagará más o menos. No sé, me lo dirían mañana. ¡Hola, Borja! ¡Muy buenas! ¿Cómo estamos, tío? ¿Cuánto tiempo? Me alegro de verte. ¿Cómo estamos, tío? Llevamos como un mes sin hacer directos por aquí. Pero volvemos con fuerza con Chrono Trigger. ¿Qué tal estamos, tío? ¿Te viste las noticias del E3? Ha sido un E3 raro. Muy raro. El E3 de Square Enix fue un poco... Me dejó con ganas de ver cosas mejores, la verdad. ¿Qué tal estamos, tío? ¿Qué tal lo ha todo, Borja? A ver, a veces no siempre puedes elegir. Hay veces que si necesitas el dinero, aunque estés a disgusto, es eso o nada. Ah, es que es muy difícil, es que es muy difícil. Estas son las decisiones, pero normalmente lo veo siempre en blanco y en botella y no suelo tener... No suelo ser yo una persona dubitativa, no suelo dudar mucho de las cosas. Pero claro, cuando tienes esa división tan grande de intereses, de la economía, la seguridad, el tipo de trabajo si te gusta más o menos, es como que se divide. Los pros y los contras al final dices, joder, es que no hay uno mejor que lo otro realmente. Esto me ofrece unas cosas y lo otro otras. Entonces es como, ah, ¿por dónde voy? A ver... Y después de oír lo de los contratos, el segundo de cabeza, porque la incertidumbre esa siempre acaba afectando. Y es que claro, nunca he trabajado así, Chris, y cuando me han dicho eso es como, pero ¿qué cojones? Entonces, claro, vale, no, el segundo me gusta más, no es seguro, pero ya me han llamado para una entrevista. Yo las entrevistas las hago muy bien, porque tengo mucho don de gentes, tengo mucha labia, suelo expresarme bastante bien. Y precisamente para los trabajos que suelo buscar valoran mucho ese tipo de actitudes. Entonces, suele funcionar bastante bien. Pero claro, lo del contrato de semana en semana a mí me ha dejado... Es que además le he preguntado al entrevistador, ¿cómo? Sí, es toda la semana, se va viendo en función de la productividad y demás, y es como... ¿En serio? Entonces, si te paras a pensarlo bien, el primer trabajo es seguro, porque simplemente tengo que firmar el contrato y enviarlo, pero es una seguridad placebo, es decir, una seguridad entre comillas, que no hay nada seguro en esta vida, ¿vale?
Pero es una seguridad entre comillas porque en realidad tienes seguro una semana. O otra semana más después de esa. O un par de semanas después de esa. Pero poco más. No sé. No sé. No sé. Pues sí, lo veo buena idea lo de curarla, la verdad. Es que estoy contándoos mis inquietudes del día de hoy. Disculpad que os cuente mis movidas. Necesitaba un pelín de ayuda, la verdad. El E3 de Square fue decepcionante a más no poder. Totalmente de acuerdo, Andrea. Mira que cuando acabamos el directo todavía tenía esperanzas en algunos juegos que presentaron. Pero es que luego te informas de los 6 Final Fantasy clásicos remasterizados con el sistema Pixel Art y se te acaban las ganas de todo. Dices, no, tío, no. Lo poco que me había ilusionado del E3 de Square Enix y es una ilusión. Y luego lo del Final Fantasy Origins, que en el momento, en el E3, con todos vosotros, sí me llamó la atención. Luego te paras a pensarlo en frío y a ver más detalles y estuve viendo la demo. Y dices, no, no, esto lo tienen que mejorar mucho para que realmente merezca la pena. Entonces dices, ¿y entonces qué nos han enseñado? Pues poca cosa, poca cosa, amigo mío. Este E3 ha sido lamentable. Pero también hay que decir que el año pasado no hubo E3. También hay que dar gracias porque hemos tenido conferencia este año. Pero yo creo que los estudios no estaban a la altura de llevar novedades al E3. Porque los estudios están de capa caída por el tema de la pandemia. También hay que entender eso, pero bueno, ahí están las dos lecturas, ¿vale? Y ahí están las dos. Vamos a bajar, yo creo que aquí lo hemos visto todo. Vamos a buscar otras zonas que poder investigar. Pues sí, contrato semanal, menuda puta mierda. Opino igual, Chris, opino igual. Opino exactamente lo mismo. Mira que ya hay contratos basura y movidas raras, pero eso es que es lamentable. El importe sí que está por encima de la media. Pero aún así, yo creo que también debe de terminar pasando factura a la larga. Yo creo también, Chris. Yo creo que sí. No, no me he puesto en esa tesitura, pero imaginarme en esa situación, yo creo que sí. Lo mejor de ellos fue lo que duró 10 segundos. Luego había mensajes, había, bueno, pero eran de móviles los que duraban 10 segundos, pero por lo menos no te daban la chapa. Porque Guardianes de la Galaxia estuvo bien, creo que Guardianes de la Galaxia puede ser un buen videojuego. Pero es que le dedicaron 20 minutos, tío. ¡20 minutos a Guardianes de la Galaxia! ¡Qué locura! Que con 10 ya íbamos bien, ya nos habíamos hecho una idea de qué iba todo. ¿Evento de Square? No sé de qué hablas. Yo solo vi la conferencia de Marvel en conjunto con Square. Pues sí, la verdad que sí. Las cosas de Square fueron muy pasaron muy de puntillas. ¡Viene 3! Dice por ahí Borja. Y sí, ha sido extraño. Yo no lo he visto todo, pero sí he visto como 4 o 5 conferencias. Y raro uno, ¿eh? Muy raro, tío. Muy raro, muy raro. Para lo que suele ser, que yo lo vivo estos eventos con mucha ilusión y me pasa casi todos los años. El único que me gustó fue el de Xbox. Mira, el de Xbox no lo he visto, pero he leído las noticias y tenía cosas interesantes. Y Nintendo. Nintendo ha anunciado Breath of the Wild 2 y alguna que otra cosilla que dices, bueno, bien, bien. Además, Nintendo hizo una cosa curiosa, que no quería que nadie retransmitiera su evento, ningún streamer. Digo, eso es que quieren evitar que se hable bien, bueno, que se hable mal o que se hable bien incluso. Ellos quieren tener el control total del evento. Me pareció interesante, me pareció interesante. Por juegos como SMT5, Breath of the Wild, Forza Horizon 5, Halo Infinite, Battlefield 2042, sí, ha habido cosillas por ahí que bueno, venga, se da el ok, el visto bueno a esas conferencias, la verdad. Yo la de Nintendo he visto cositas interesantes, no sé. No la he visto al completo, pero sí. Entrevistador, ¿qué cualidades tienes? Tienes cara de mongolo. Me gusta tu carácter, contratado. Mierda. ¿Te imaginas? Hostia. Me acuerdo, tío, una entrevista de un trabajo, te hablo de cuando era un adolescente, tendría 17, 18 años. Y me acuerdo de un trabajo que no me gustaba, pero que fui a la entrevista pues porque no tenía otra cosa que hacer, pero el trabajo no lo quería para nada. Y me acuerdo que hice la entrevista a desgana.
Una entrevista de estas que, me da igual. Si vengo aquí a pasar el rato porque al lado vive un colega mío y en cuanto termine voy a verle. Si no, no, no vengo a hacerla. Y al final, con una desgana y con una desidia que afronté la entrevista, brutal. Y me querían contratar y fue como, no, no, mira, me lo tengo que pensar. No, no, fírmame aquí, te saco el contrato ahora mismo, mañana empieza. No, no, me lo tengo que pensar porque tengo otra oferta de trabajo. No, solo quería vivir la vida en verano y disfrutar de mis movidas de adolescente. Pero ahora que has dicho eso, no sé por qué, lo más parecido que he tenido a esa frase es esto que te cuento. En cambio, los E3 de Square y Bandai me decepcionaron. Bandai no sé ni siquiera el resumen de qué sacaron. Bandai a lo mejor algo de Digimon o de Caballeros del Zodiaco o algo así, porque tienen las licencias de distribución en los videojuegos. ¿Y esto? Tío, hemos bajado a la cueva de nuevo. No puede ser, hemos vuelto hacia atrás. El que más me decepcionó al 100% fue el de Take-Two. Sí, ese fue muy flojito. No lo he visto, pero incluso viendo el resumen, bastante decepcionante, la verdad. Pero bastante, además. Vi a loco jugar la demo, y aunque había cosas interesantes, era malillo. Yo lo he visto por YouTube, no sé ni dónde, en un gameplay de estos que no están ni siquiera comentados, y es verdad que se ve muy floja las dinámicas, tío. Es como un hack and slash del estilo de Devil May Cry, con una ambientación Dark Souls y con elementos de Final Fantasy. Pero es verdad que en el momento en el que vimos aquí el tráiler en el canal, yo me vine arriba y la verdad que me emocionó. Pero luego lo ves tranquilamente y dices, es verdad, el aspecto visual de los personajes es súper aleatorio. Podrían vestir así como podrían vestirse de cualquier otra manera, con bañador y con chanclas a derrotar enemigos. No sé, tiene detalles que no terminan de convencerme, la verdad. Y me da la impresión que con todos los dislikes y todo el revuelo que se está llevando, es probable que a lo mejor Square diga, espera, espera, vamos a remodelar todo esto. Y a lo mejor las siguientes noticias que tengamos del juego sí son buenas. Pero si mejoran el gameplay del juego, va a ser en base a las quejas de una muchedumbre bastante enfadada en YouTube, en internet, en redes sociales y demás, ¿eh? A ver. Vale, aquí hay un punto de guardado. Que no entiendo muy bien por qué nos dejan el punto de guardado. Entiendo que es porque hay algo importante aquí delante, pero no veo gran cosa. Es solo un camino recto. Tenemos por ahí las cadenas que van al lateral derecho, que ahí habíamos abierto unos cofres. Vale, por esta zona nos hemos tenido que dejar algo. Tuvimos más de Guardianes de la Galaxia que de Final Fantasy. Es que, efectivamente, Crashman fue como... Pero vamos a ver, Square Soft, bueno, la extinta Square Soft, pero bueno, ya me entendéis. Square Enix en la actualidad es reconocida mundialmente por sus RPGs y por su saga Final Fantasy o incluso Dragon Quest. Que cuando se fusionaron Square y Enix, pues Dragon Quest pasó a las oficinas del conjunto de Final Fantasy y Dragon Quest dentro de la misma empresa. Y de repente, toda la mitad de del E3 de Square se enfoca a Guardians de la Galaxia, que tiene buena pinta, pero es que no tiene sentido, no tiene sentido. Eso que el juego de PS5 y que tenga esos errores a estas alturas. Si es que sale, me parece que salía el año que viene, ¿no? Me parece que salía el año que viene. Dices... Uf, está en un proceso ya muy avanzado el juego. Con lo cual... O lo retrasas para arreglar cosas o no sé muy bien... No sé, no sé. Stranger of Paradise creo que es un juego que va a dar mucho que hablar y no sé yo si lo van a terminar mejorando. Espero que sí. Lo inteligente por parte de Square es darle un lavado de cara completo al juego. Lo inteligente sería eso, porque si no... Las ventas se van a ver afectadas por todo esto. Que no, no es una persona quejándose, ¿vale? Ese es el tema. Son muchas voces haciéndose escuchar en internet. ¿Y esto es una cueva por la que podemos entrar? ¿O simplemente es un agujero en el suelo? Vale, yo creo que es que antes nos hemos saltado a alguna zona... ¡Esto es! Vale, había que pasar por aquí arriba, tío.
Vale, ya está. Ya tenemos el rumbo fijado. Tenemos perfectamente definido el cómo poder avanzar. Pues no sé, chicos, yo creo que voy a ir mañana a esa segunda entrevista de ese trabajo que me interesa más. Que no es seguro que me vayan a contratar, pero mira, ya les he llamado la atención. A poco que lo haga bien y los demás que entrevisten lo hagan un poquito peor que yo. Con eso yo creo que ya me valdría. No sé, me voy a arriesgar. Mañana a primera hora me voy a levantar y que sea lo que tenga que sea. Estoy deseando irme de mi trabajo actual, así que es el momento oportuno de hacerlo. Nuevo anuncio de portear Final Fantasy VII Remake a otras plataformas. Totalmente de acuerdo también, porque hubo un momento cuando empezó todo que dije, bueno, me encantaría ver el DLC de Yuffie, por ejemplo, en PlayStation 4, por ejemplo, que solo está en PlayStation 5. Y si Final Fantasy VII Remake llega a PC también, sería genial, o a Xbox. Pues no, tampoco. Y eso sería súper fácil, porque es hacer el port. Y ya ha pasado el año de exclusividad con PlayStation 4, con lo cual no sé a qué esperan desde las oficinas de Square. Ojalá una versión mexicana llamada Breath of Way 2. Breath of Way 2. Mariachi Adventure. Estaría guay. Nintendo hizo lo que Square. No parece que Nintendo aprendió de Sega. Porque sinceramente me gustó más lo que vi de Shin Megami Tensei 5 que el Breath of the Wild 2. Y eso que soy muy celdero. Hostia, eso es interesante, Crash. Siendo muy de Zelda, de Legend of Zelda, y te gustó más el Shin Megami Tensei. Hostia, qué interesante eso, tío. Sí, debe haber juegos para todos los gustos. Y debe respetarse tanto a los jugadores solo... A los que solo jueguen JRPGs como a los que jueguen... De todo tipo de géneros, totalmente de acuerdo. Yo además me gusta mucho la variedad, pero... Sí que tengo cierta debilidad por el RPG o por historias que te... Por videojuegos que te cuentan una historia. Me encantan las mecánicas jugables que sean entretenidas, ¿vale? No me malinterpretéis. Pero la historia en un videojuego me es algo que me atrapa muy rápido. Si está bien hecho, por supuesto. Es algo que me llama muy rápido de un videojuego. Lógicamente la estética visual, la banda sonora... A ver, que son muchos elementos, ¿vale? Pero... Total, choca esos cinco, decía por ahí Crashman. Qué bueno, a Borja. Sí, señor, totalmente de acuerdo con Borja, ¿eh? A tu salud, Borja. Gracias por esa hidratación. Es una música de victoria de Final Fantasy V. Square Enix es la casa de los RPGs, no el trabajador de Disney y Marvel. Claro, lo que pasa es que como están ahora en colaboración con Marvel, yo sinceramente... Preferiría que el juego de los Vengadores lo hubiera hecho otra compañía. Porque es tiempo de desarrollo que le quitas a Square. Bueno, que se quita a Square a sí misma de hacer otros títulos que me puedan o nos puedan llamar más la atención. Un momento. ¿Esto se ve mal otra vez, tío? No puede ser. A ver, un par de toquecitos, a ver si esto funciona. ¡Joder! ¡Qué cámara de mierda! Esto no hace más que estropearse. Menos mal que tenemos por ahí a Frog con su... con su brazo musculoso. A saber por qué. A saber por qué. Bueno, chicos, creo que se nos ha vuelto a averiar la cámara. Vamos a estar así un ratito. Si os gusta el blanco y negro, bienvenidos al canal. creo que Chris estaba juguetona con la cámara y creo que se la ha roto. Creo que ha puesto algún comando de estos que terminan averiando la cámara durante un rato. Vale, un momento. Estamos yendo hacia atrás, ¿eh? Peligro. Es que me pierdo muy fácilmente. Como se ve tan rara esta zona, está como entre las nubes o no sé por qué se ve así. Parece un anuncio de Filadelfia un poco extraño. Un anuncio de Filadelfia a lo cutre. Pues nada, vamos por el camino de la derecha, atravesamos las cadenas. Por el norte no podemos avanzar, por el sur desde aquí tampoco, pero si vamos a esta plataforma, sí. Vale, y una vez aquí, bingo, hay unas cadenas por las que descender. Vale, pues esto es. Vamos por buen camino, chicos. This is the way, como diría el mandaloriano. ¡Oh, oh! Se me ha olvidado curar a la buena de Ayla.
Bueno, es una cavernícola, así que lo llevará bien. Está fuerte. Aunque tiene un punto de vida, se me ha olvidado curarla. Bueno, no pasa nada. En cuanto acabe el combate, hacemos recuperación de puntos de vida. Ojalá pongan los Final Fantasy Pixel Remaster en PS4. Sería la hostia. Es que si los gráficos son como los que parece que van a ser, casi prefiero jugar, por ejemplo, Final Fantasy 1 o Final Fantasy 3 y 4, la versión de PSP, que se ve mejor, o las de Nintendo DS incluso, que son remake en 3DS. Porque no me aportan mucho en la estética visual, ¿verdad? Que son juegos que precisamente no han envejecido muy bien y se ven muy normalitos a día de hoy, con lo cual si me haces un remaster que se note la diferencia y que sea mejor que todos los remaster que has hecho anteriormente en PSP, en Game Boy Advance o en Nintendo DS. Pero si no es así, entonces ¿qué mierda de remaster es ese? Pues es el remaster para Final Fantasy de los 6 clásicos para móvil realmente. Y de paso pues te lo ponen también en Steam. Que era lo que decía José el otro día, que si sale para Android no le han invertido mucho dinero. Por desgracia, la verdad. Con trofeos, bueno, eso estaría guay. Lo de sacarte el platino de Final Fantasy VI, eso sí estaría interesante, mira. Pero poco más, poco más. Y si se ve mejor la versión de PlayStation 1 de Final Fantasy VI o la de Game Boy Advance, no sé yo hasta qué punto, pero bueno, habría la opción de los trofeos, por primera vez en la historia. Eso sí. Yo quiero que Final Fantasy 8 Remake, que hagan un remake del 8, Crashman. Pues eso sería brutal, ¿eh? Lo que pasa es que con el Final Fantasy 7 van a estar años largo y tendido. Y ni siquiera sabemos cuántas partes van a ser, así que... Pero a mí me encantaría un remake del 6, del 4 y del 8. Del 9 creo que no hace falta, y mira que es de mis favoritos, pero es que la estética visual ha envejecido muy bien. Y si me lo hacen con una estética visual diferente o más realista, perdería encanto, yo creo. Final Fantasy VIII Remaster sería brutal. ¡Retro para el directo! ¡Qué bueno, Chris! Ya te has cargado la cámara. ¡Ay! ¡Qué joder! Siempre acaba la cámara perjudicada. No sé cómo lo hacemos. Mola. Le da un rollo retro al canal. Por cierto, Cerme, el evento de Xbox mostrar un nuevo gameplay... ¡Sí! Del Age of Empires 4. Me lo pasó Johnny. Sale en octubre, ese me lo voy a pillar, pero si no de salida, a poco falta. Tiene una pinta, a mí es que Age of Empires me encanta, desde la segunda entrega me tiene enamorado esa saga. Sí, ese me lo voy a comprar para Steam. Ojalá pongan los Final... Ah, vale, esto lo había leído. También... F.A.I.L.A. La hemos curado, ¿no? Sí, vale, ya está, arreglado. Todos estos enemigos que están ahí esperando, ¿a qué? Es un poco raro. Mira, un cofrecito. Con una esfera barrera en su interior. Parece que estamos a punto de llegar a algún lugar. Porque están todos esos enemigos como esperando ahí en esa zona. Parece que va a ser la salida de este sitio. Bizarrismo. Pero los títulos de Marvel los hacen Eidos y Crystal Dynamics. Que no tienen nada que ver con los RPGs de la empresa. Así que es como una... Como un subestudio contratado o dentro de... Sí, es, no afectaría. Pero es que yo a esos... Es que está, yo no está mal distribuida Square. Porque si tú coges a esos estudios y los pones a trabajar en los estudios principales, yo creo que les iría bastante mejor, la verdad. Creo que optimizarían bastante más el trabajo y el desarrollo de videojuegos. Pero bueno, también entiendo que su existencia está ahí, pues bueno, porque cada estudio se dedica a una serie de... colaboraciones o de juegos en particular. Hombre, en el caso de Final Fantasy VI prefiero la Pixel Remaster. Sí, el Final Fantasy VI de Steam es basura. Los sprites de los personajes se ven horribles. Es que con RPG Maker se hubieran visto mejor. Fíjate lo que te digo, Sefer. Es que no sé... ¿Qué se les pasó por la cabeza cuando hicieron esa estética visual, tío? Buscar si no, chicos. Final Fantasy VI Steam versus Game Boy Advance, por ejemplo. Y que no tiene sentido que se vean tan mal a Terra y compañía.
Final Fantasy, el Final Fantasy que más se va a beneficiar de ese pixel remaster es el 3. Porque si quieres jugar a la versión 2D, debes jugar por cojones a la versión de NES, de los años 80. Y es dura a día de hoy. Final Fantasy 3... Tienes la opción de jugar a Final Fantasy 3, el remake que hicieron en Nintendo DS. Sería la mejor opción disponible a día de hoy. Pero por ejemplo en Game Boy Advance creo que no lo sacaron el 3. En PlayStation 1 tampoco. Ha recibido muy poquitos port, con lo cual... Sí, sería el que más beneficio sacaría de ahí. En ese lavado de cara, el 3. Estamos ascendiendo bastante, ¿eh? Se escucha el viento por aquí en las alturas. Hay una cadena por ahí a la derecha. No sé cuál es el camino principal y cuál es el secundario, pero bueno, vamos a seguir investigando. Así podemos utilizar relámpago con Crono y no lo quitamos del medio antes. Vale, hablabas del 7, no del 8, Crashman. Vale. Aún así me encantaría ver un remake del 8, te lo digo. Sería brutal ver el jardín de Balan de nuevo con los gráficos actuales de un Unreal Engine 4 o en la nueva generación incluso. Madre mía, es que sería maravilloso, tío. Eso me pone los pelos de punta solo de pensarlo. ¿Os imagináis a Squall, a Rinoa o a Zell pegando puñetazos al aire mientras Seifer le dice que se está espantando moscas? ¿Qué está haciendo? Buah, sería sublime, ¿eh? Una maravilla, pero claro, luego te lo ponen primera entrega, segunda entrega, 2.5 remix final forever. Dices, oye, ya vale, ya, ¿no? Que vale que en su día se vendían en 3 o 4 CDs y lo tenías todo en un estuche, con una sola compra. Y ahora lo fraccionan para sacar más dinero. Y estirar el chicle, hasta que se rompa. Te hará falta. Ahora curamos a Frog. ¿Hemos llegado ya? ¡Bien! Se me estaba haciendo un poco pesada esta zona, tengo que admitirlo. Pues solo hay lucha y la exploración no es un sitio muy bonito, precisamente. Se me estaba haciendo un pelín larga esta zona, pero bueno, como tenemos el chat... digo, pues mira, me enfoco más en el chat. Mira, puntito de guardado. Estamos cerca de salir. Se va a borrar, vamos para allá. Vale, si os fijáis, las nubes aquí son diferentes. Han cambiado por completo. Ya no hay esa iluminación amarilla que era bastante molesta, la verdad. Ahora se ve bastante bien. Otro punto de guardado. ¿Pero cuántos puntos de guardado hay aquí? ¿O es un objeto brillante? ¡Cápsula de magia encontrada! ¡Yuhu! ¡Se viene con nosotros! Se ha oscurecido bastante la zona. ¿Estamos en una cueva? ¿Y esto? ¿Es el cráter donde aterrizó Lavos? No, no tiene sentido, ¿no? Esta es la cárcel donde se encuentra el sabio de la vida. ¡Crono! ¡Mirad! ¡Joder! Perdona. ¡Sabio de la vida! Venga, tío, un momento de pausa que quiero leeros. ¡Hostia, tío! ¿Pero qué es esto del sabio de la vida? ¿No era una persona agradable? Pues no, parece que tiene los ojos como platos y nos quiere reventar. A ver, Crashman nos dice, aunque quise decir que el 7 me desmayaría 11 veces al ver un remake del 8. Bah, sería increíble, ¿eh? Pero increíble verlo con esa dinámica visual. Nada, quita, déjate del remake de Final Fantasy 8 que ya me veo a Rain resucitando, buah. Tal y como va el 7, si hacen remake ya esto ya es rollo Disney. Aquí parece que hay alergia a la muerte. Si llegara a pasar, la tiara... Le tiraría mi cartera a Square, pero a la cara. Otra cosa es que luego cambiaran cosas de la historia y fuera un remake fiel y fidedigno al original.
Yo creo que el 6 tiene muchas papeletas de tener un remake, ¿eh? Creo que tiene muchas papeletas y espero que si lo hacen, realmente ahí sí mantengan la esencia de la historia impoluta. Que no toquen grandes... Que toquen pequeños detalles, pero no lo que es el grosso de la historia. Totalmente de acuerdo, ¿eh? Pero yo creo que el 6 saldría muy beneficiado de un remake, ¿eh? Porque de un juego que salió en Super Nintendo a un juego de la estética visual actual... Puede salir algo muy bestia y muy, muy bueno de ahí. Vamos a curarles ahora que veo que están con poca vida. 1160 de daño. ¡Wow! ¡Qué pasada! El brazo defensivo repara la cabeza. ¿Qué? ¿El brazo de la espada repara la cabeza? ¿Pero qué es esto? ¿Qué estamos viendo? A ver, este es el sabio de... Estamos muertos. ¡Estamos muertos, señores! Muertísimos. ¡Oh, tío! ¡Oh, no! ¡No quiero morir! ¡No siento las piernas! No. ¡Oh, no siento las piernas! Creo que acabamos de morir. ¡F! ¡F! No, tío, ¿por qué morimos? No, no, no me venía bien. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. Lo que no sé si ese era el sabio de la vida o era otro personaje totalmente diferente. Es que no tengo ni la más remota idea. He utilizado los combos, y le hemos hecho 1100 de daño, tío. Le hemos hecho bastante daño ahí. Si hacen el remake del 6, que lo hagan cuando no mueren Omiya, Nojima se retiren. Tienen mucho peligro los dos, ¿eh? Nojima, que luego decimos de Nomura. No, no, no. Nomura ha sujetado en algunas cosas a Nojima. Aunque hay muchas otras cosas que me digan lo que me digan, sé que es Nomura el que estaba detrás. Pero no todo, ¿eh? Nojima también en el remake ha tomado decisiones un tanto cuestionables. Si lo comparas con el juego original. Vale, lo primero que vamos a hacer desde el inventario, vamos a utilizar Super Éter para ir con puntos mágicos al combate, ¿vale? ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, lapislázuli. Vale. Hay por ahí dos cápsulas de magia. Pues las dos cápsulas de magia se las vamos a poner a Crono. Con lo cual ya tiene 20. Y en el equipo deberíamos de mirar el inventario, chicos. A ver si hemos obtenido objetos mejores de los que hay. Que es el caso. Toque temporal le sube muchísimo la defensa a Crono. También hay una armadura que se llama chaleco de platino. Con lo cual le hemos mejorado las características. A Frog también se le puede hacer con una coraza mesozoica. Bueno, en fin. Objetos... que mejoran la situación actual del personaje. Y a Ayla ya no le llega nada. Lo hemos gastado todo, se siente. ¡Vamos a por ello! ¡Segundo round! ¡Ay, Dios! No sé yo si venía bien ese bailecito. Ataque... Vale, este tío, este enemigo... hace... daño de ataque elemental de oscuridad. Al igual que Robo, que es nuestro droide personal. Espero no volver a morir, por favor. Espero que el llamamiento de Adri respecto a los ataúdes y demás no se cumpla. No, no quiero morir. Esperemos la segunda F. Espero que se nos dé mejor esta vez. ¿Golpear al enemigo 4 veces seguidas? De lujo. Por cierto, si le atacamos la cabeza, el brazo repara la cabeza. Con lo cual quizá deberíamos de concentrar nuestros ataques en alguno de los brazos. Porque los brazos terminan reparando de alguna manera. Hostia, tío, ¿segunda F? ¡No!
Tío, pero cómo es tan fuerte este enemigo, nos revienta, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué mal rollo! Ah, mira, cárgate primero los brazos de, con el combo de Ayla. Vale, 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 pues sí. Es buena, buena idea la que he tenido. El problema es la ejecución. Un minuto de silencio por Crono y su equipo. ¡Nos vamos a la mierda, chicos! ¡Nos vamos! ¡Vamos a morir! ¡Oh, my God! Esto va a ser épico, papus. Vamos a morir con dignidad, chicos. Vamos a morir con estilo. Vamos a morir con las botas puestas. Bueno, me da igual si te las quitas. Si vas a morir igual. ¡No! 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 ¿Por qué me pasa esto a mí? Tío, ¿qué he hecho yo malo? ¿Es el karma o esto de qué se trata? Algo he tenido que hacer mal, pero que muy mal para que esto ocurra. Creo que es porque mira, ahora tenemos color en la cara. Quizá... Es que me había quedado sin sangre, chicos. Me había quedado muy pálido. A lo mejor, con esto, sí podemos llegar a conseguir algo. Vamos así con la cámara... A lo mejor era la cámara. A lo mejor era eso. Hostia, tío, este enemigo es difícil, ¿eh? Tiene un ataque muy grande. ¿Se habrá quedado guardado los cambios que he hecho en el equipo? Me da que no. No se habían quedado guardados. Vaya por Dios. Bueno, equipamos esto rápidamente. Y volvemos al combate. Hemos muerto ya dos veces, tío. Es el primer directo en el que morimos dos veces, me parece. Parece que sí. De Chrono Trigger, digo. De Chrono Trigger. De otros juegos ya la cosa cambia. Super Ether. Y creo que al entrar se quedará guardado en esta ocasión. ¿Vale? Vale, chicos. Vamos a por ello. Creo que esta es la definitiva. Creo que esta es la buena. Lo demás eran pequeñas pruebas para ver cómo iba la cosa. Vamos a por ello, chicos. El sabio igual a Nito. Me está costando, ¿eh? Me está costando. Además que no le aguanto mucho tiempo. A lo mejor tendríamos que haber subido más niveles o es cuestión de estrategia. En cualquier caso, vamos a salir de dudas ahora. F de nuevo, no. No, esta vez vamos a hacerlo bien, venga. ¿Vale? Ataque a dos manos. Ese es el bofetón a dos manos, vale. Ese hace ataque grupal. Vale. Con Frog vamos a curarle. Y aquí le vamos a atacar a uno de los puños. A ver, a una de las manos. 1152. Menuda pasada de ataque. Vale, ahora va a reparar la cabeza, pero es que le he atacado al brazo, me da igual que se repare la cabeza o no. Vale. Uf. Hay que curar, hay que curar, estamos hechos polvo. Este combate es difícil, ¿eh? Se las trae. Y esperemos que Frog no esté muerto. Muertísimo. Vale, nos vamos a centrar en mantener con vida a Frog... No, perdona, a Crono y a Ayla, ¿vale? Durante unos turnos, al menos. Va, tío, es jodido, ¿eh? Se recomienda nivel 35 con este bicho. Es cuestión de estrategia, vale, Adrián. Vale, 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 vale. Nos lo vamos a tener que currar. Es que es muy dañino, ¿eh? ¡Bien! ¡Bien! El problema es que ahora no tenemos vida. Pero tenemos un brazo menos. Si conseguimos sobrevivir...
Vale, bien, 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 bien. Vale, chicos, quizá Crono y Ayla con ellos solos quizá lo consigamos hacer, ¿eh? Vamos a repetir la jugada. Con dos ataques como los que hemos utilizado contra el otro brazo, debería de estar fuera de combate. Y luego ya resucitamos a Frog y nos centramos en la cabeza, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera que vemos que funciona. Estoy utilizando Furia Eléctrica. Y funciona muy bien. Derrotaste al brazo de las pajas. Te habría venido bien traerte a Marle o a Robo, que curan con habilidades a todos. Buah, qué maravilla, ¿eh? La verdad que sí, hubiera estado muy bien. Demasiado tarde ya para hacer el cambio, pero nos hubiera venido de lujo, desde luego, con ataques, bueno, con magias del elemento curativo de manera global. Hubiera sido maravilloso. Acaba de salirle otro brazo, ¿de dónde? What the fuck? Chicos, ¿de dónde salen esos brazos? Si estaba muerto. Bueno, se había destruido uno de los brazos. Oh, tío, ¿pero qué es esto? ¿Se recompone a sí mismo o qué? Este ataque lo veo complicado, chicos. Resucita los brazos. ¿Y cómo los resucita, tío? No me mola nada. ¿Cómo lo resucita? ¿Un brazo resucita al otro o esto cómo va? ¡Joder! Chicos, no voy a engañaros, lo veo muy difícil. Pensaba que ya lo teníamos, pero al haber vuelto a reaparecer uno de los brazos, ya no tengo ni idea de cómo tengo que hacerlo. Hostia, este combate es difícil, ¿eh? No sé, ¿puede haber algún ataque global en el que podamos hacer ataques a todos los brazos de golpe y que les haga 1100 de daño? Como el de ira eléctrica, estaría bien, la verdad. Tío, no hay manera, ¿eh? No hay manera. Chicos, nos vamos a dejar morir. Porque no consigo. Vale, y si le hacemos relámpago 2, esto está muerto, ¿vale? Vamos a probar. Si le hacemos relámpago 2, ¿cuál es el efecto? 281. Bueno, no es gran cosa, pero hace ese ataque a 3. Con lo cual son unos 300 por 300. No, sí, 300 por 3, 900. Conseguimos hacer unos 900 de daño. Lo veo difícil esto, pero bastante. Los ataques son de tipo fuego y sombra. Si tienes equipamiento para protegerte de esto. Tío, sí, vamos a hacerlo, ¿eh? Joder. Hostia, tío, qué difícil. O sea, eso lo había visto. Lo que no había caído era en equiparlo, pero sí. Cuando te lancen esos rayos, grita. Y yo soy Rey Skywalker. Con la espada y los rebotas y ya está. Y yo tengo a todos los Jedis en mi interior y se acabó. Y punto en boca. Es que, madre mía, tío, lo mejor de la película, ¿eh? Lo vi en la mejor película de los últimos 40 años, me parece poco. Yo creo que Rise of Skywalker, yo me atrevería a decir que es la mejor película de la... De los últimos 50 años, incluso de la última década, ¿por qué no decirlo? Eso es maravilla hecho cine. A ver, tío. Este combate está siendo muy difícil, ¿eh? Está costando horrores. Vale, con Crono. A ver, resistencia. Magia más 2, precisión. ¡Fua! ¡Error! ¿Sabéis qué es lo peor de todo? Ah, bueno, vale. Pero les puedo quitar los objetos si los tienen. Vale. Digo, es que los tienen los otros personajes, me parece. Pero si los tienen, se los podremos quitar.
Vale, no, no los tienen los otros. Sencillamente, no nos dejan equipar de temas elementales de fuego y de sombra porque parece que no los tenemos. Error. Error grande, además, por lo que veo. Y además somos nivel 30. Que decíais que se recomendaba ser nivel 35 para este combate. Chicos, problemas. Problemas en el paraíso. Vamos a hacer otro intento. Si no lo conseguimos, vamos a tener que farmear y subir niveles, chicos. Vamos a hacer un último intento, ¿vale? Si no lo conseguimos, está claro que independientemente de la equipación, vamos a necesitar llevar mejor... mejores estadísticas al combate. Probable que vengamos con un nivel bajo. Es que nos hace un daño tremendo, tío. ¿Quién me lo iba a decir que hoy vamos a tener un combate tan, tan difícil como este? Vale, se me ha ocurrido una idea. ¿Y si ataco a la cabeza? Paso de los brazos. ¿Y si me cargo a la cabeza directamente? ¿Qué? 1144 de daño. Nos enfocamos. Todos nuestros ataques... Vale, repara la cabeza. ¿Y cuánto la repara? 250. Vale, pero nosotros ya le hemos hecho 1000 y pico. Vamos a intentar hacer eso, ¿vale? Centrarnos en la cabeza. A ver si funciona. Dejamos de lado los brazos. Ah, tío, no, no, no. Hay que subir de nivel. Hay que subir de nivel sí o sí. Esto no hay manera, chicos, de hacerlo. Es que no le aguanto ni 2 segundos. Hay que subir de nivel, sea como sea. No, no, no veo manera posible de llevar esto a... por un buen camino si no es subiendo de nivel. Es que, además, lo que decíais, que recomendaban nivel 75. Y el nivel que somos, pues es bastante pésimo, la verdad. ¿Cuánto queda para subir de nivel? No, no te digo de subir a nivel 35, pero a lo mejor a nivel 32. Por ver un poco de diferencia en todo esto. O cambiar la equipación, que a lo mejor eso también puede influir. Mira, se me ha ocurrido una idea. Vamos a cambiar a Frog por Robo. ¿Por qué? Porque Robo tiene 756 de puntos de vida. Y además tiene una cosa muy útil. Que es que es del elemento oscuridad. Con lo cual a lo mejor nos echa una mano en este combate. Utilizamos a Crono y a Ayla para hacerse combinación de ataque en combinación a la cabeza. Y a Robo para que aguante como tanque la vida. Aguante el tipo y pueda ir sirviendo de soporte al equipo. Se me ocurre esta idea. Vamos a ponerle el casco óseo y poco más. Pendientes de plata que le aumentan la vitalidad. Pues ya está. Vale, vamos a intentar con esto, venga. Duras menos que Krilin contra Jiren. Hostia, y morimos más que Krilin incluso. Yo no sé cuántas veces vamos a tener que recuperar las bolas del dragón para que esto vuelva a la vida. Ok, Sether, que aproveche, tío. A mí me está entrando hambre. Voy un momentito a la cocina a pillar un donut rápido y vuelvo, ¿vale? No tardo nada.
Pues no había donut, pero me conformo con esto. Vamos a ver. A ver si en esta ocasión, haciendo este cambio de equipación, conseguimos aguantarme más. Me está desesperando este enemigo. Y me decíais que era este el directo, el mejor directo del mundo mundial, y a mí, no sé, se me está atragantando, se me está haciendo bola. Espero que después de este combate haya cositas interesantes. Let's go, vamos a por ello. Vamos a morir. Vamos a morir todos. Venga. ¿Quién dijo miedo? Así así aguantamos más con Robo. Láser giratorio, rayo curativo. Sí, pero es solo a uno, ¿no? Bueno, vamos a probar. Ah, pero bastante bien, 250 y pico, está muy bien. Vale. Fuet y comiendo con Monster y palitos de pan. Una cena curiosa, desde luego. Es que me está entrando hambre, tío, solo de oírlo. Oh, oh. Vale, Ayla le hace... Vamos a centrar en la cabeza. 1146, vale. Y ahora en cuanto podamos, a curarla. Bueno, y a curar a... Bueno, Ayla está muerta. Pero Robo sigue con vida. Con lo cual, curamos a Robo... Curamos a Crono y ahora devolvemos a la vida a Ayla. Y otra vez empezamos a hacer énfasis en la cabeza, en hacerle ese ataque combinado entre Crono y Ayla que le hace 1144 de daño a este asqueroso bicho. No cura a todos, Ether. Sí, me he pillado a Robo porque como tiene más vitalidad... A lo mejor podemos aguantar más el tirón, pero... Crono muere como, vamos, como si no hubiera un mañana. Muere rapidito. Sin embargo, Robo sí aguanta porque tiene mucha vida. Es del ataque elemental oscuridad, al igual que este monstruo. Entonces, bueno, digo, a lo mejor así podemos hacer algo. Pero es que Ayla, va, tío, es que no duramos nada. No duramos nada, chicos. Está mejor la combinación con Robo, mucho mejor la combinación con Robo, pero aún así... Ah, estamos muertos. Técnica, rayo curativo... Voy a probar el láser giratorio antes de morir, si nos dejan, ¿vale? No nos dejan, estamos muertos, vale. Chicos, creo que esto ya es una evidencia que no hay por dónde cogerla, ¿vale? Tenemos que subir de nivel. Hemos llegado aquí con nivel bajo y estamos pagando un precio por ello, ¿vale? Ahora ya que lo sabemos, pues bueno, subir de nivel, no queda otro. No queda otra. ¿A Marle? Pues Marle cura a todos, ¿no? Pero tiene muy poca vida, tío, es que la va a reventar. Si es que Marle tiene de vida 448, tiene menos vida que Ayla y Crono, tío. Es decir, el ataque curativo para todos estará muy bien, pero mal asunto. Vamos a subir un par de niveles, ¿vale? No os digo mucho, un nivel, dos, algo así, ¿vale? Lo paje, yo ahora no veo monstruos. Ahora que queremos monstruos, no hay. Bravo. Madre mía, tío, qué complicada esta zona. Bueno, esta zona no, este monstruo, este enemigo. Vamos a subir un poco los niveles, ¿vale? ¡Hola, Frankie! ¡Muy buenas noches! ¿Cómo estamos, tío?
Bienvenido al séptimo directo de Chrono Trigger. Se supone que este era el directo que me iba a flipar, que me iba a volar la cabeza, que me iba a encantar. Y sin embargo estoy sufriendo como hace tiempo que no recordaba, ¿eh? Hemos llegado bajos de nivel al parecer y hay un enemigo que nos está reventando. Así que nada, vamos a pegar un poquito de subida, vamos a farmear un poco, no mucho, pero con poco que hagamos yo creo que se puede hacer algo. La tercera morición del día, que hemos muerto ya tres veces, o cuatro, ya he perdido la cuenta. Horrible, horrible lo de hoy, pero bueno. A ver si conseguimos solventarlo, a ver si subimos un poquito el nivel de los personajes y con uno o dos niveles me vale. Mira, Crono sube un nivel, perfecto. Si va a ser rápido. Rápidamente se sube de nivel. A poco que entrenes un poquito por esta zona. Por aquí arriba hay más enemigos. Pues venga, por ellos, ya está. Va a ser un rato de farmeo. Nos vamos a drogar. La vida pasa ante mí y la película es muy mala. ¡Nos vamos a drogar! Me encanta lo del Nomura, lo de la canción. Y además que después de habernos pasado Final Fantasy VII Remake es que le va como anillo al dedo. Bueno chicos, pues vamos a drogarnos para aguantar lo de hoy. Porque hoy no está habiendo historia. Está siendo un directo bastante anodino. Y a mí se me está empezando a hacer un poquito cuesta arriba, lo admito. Pero bueno, vamos a hacer este pequeño sacrificio. A ver si después de un poquito de farmeo y conseguir derrotar a ese enemigo, conseguimos ver más cositas de la trama y de la historia. ¿Vale? Ahí lo llevas. Se me está ocurriendo también que en vez de tener ultrapociones, bueno, superpociones, si tuviéramos ultrapociones, sería más fácil plantarle cara. Acabo de caer ahora, tío. ¡Gracias, Trololo! Es que me acabo de dar cuenta que si compráramos las ultrapociones sería más llevadero, porque el problema es que las pociones que hacemos, que usamos, son muy poco... chicos, vamos a hacer una cosa. Mientras vamos farmeando, vamos a volver hacia atrás, porque había una de las personas que vivían en la superficie, que no podían utilizar la magia, que nos vendía en su tienda unas ultrapociones o no sé qué movida. Y con un par de esas, vamos a poder curarles frente a este enemigo con un solo objeto, curarles al máximo. Con lo cual ya nos podemos enfocar en ataque, ya está, ya está. Por animar el cotarro, que esto está muy jodido, ¿eh, Chris? Esto está muy, muy cabizbajo el día de hoy, en muchos sentidos. Bueno, venga, venga, no hay que perder la ilusión. La ilusión es lo último que se pierde. Bueno, no, realmente lo último que se pierde es la vida. Pero bueno, de momento estamos vivos y hay ilusión, así que vamos para adelante. Vamos a deshacer lo andado, vamos a ir a esa tienda a comprar esos objetos. De paso, por el camino vamos a subir un par de niveles, así que nos va a venir bien. Y con esos objetos y un bizcocho creo que estaremos listos y preparados para plantarle cara a ese asqueroso. ¡Es un escarpateajo! ¡Si te escupo, te ahogo! Dale un beso. Como me mueva, te meto, ¿eh? ¡Ay, cuerpo! No sé si alguien sigue a Manolito el Tiburón o algo así, creo que se llama, en Instagram. Me parto el culo con sus vídeos, aunque hace mucho que no los veo. Pero te partes de risa. Venga, vamos para allá. Vale, y hemos subido otro nivel. Perfecto. Ah, genial, ¿eh? Con nada, con ir a la tienda y volver, creo que ya estaremos más que listos. Vale, el tema es que hay que seguir descendiendo, ¿no? ¿O no? Ah, no, hay que volver por la cadena, me parece. Sí, porque de hecho salen enemigos, es por aquí por donde hay que continuar, vale.
Si te escupo, te ahogo. Por cierto, tengo a los gatitos aquí debajo del escritorio. Si pudierais verlos, madre mía, qué bonito. Están abriendo ya los ojitos. Hay uno que parece medio oriental. Porque los está abriendo, pero todavía está en el proceso de hacerlo. Y está todavía ahí, que tiene los ojitos ahí medio. Prueba a usar a Marle, vale mucho la pena. Vamos a hacer esto, lo de comprar en la tienda y demás los objetos. Y si vemos que no funciona, pues usamos a Marle, ¿eh? Sí, por supuesto. Que de hecho el ataque, bueno, la magia esta que tiene para recuperar la vida con todos, bueno, es una buena idea, la verdad. Lo único malo es que ella tiene muy poca vida, pero bueno. Ay, por favor, si es que... Madre mía. Bueno, como ya están más creciditos... Ahora os lo enseño, a ver si lo veis. Es que... Es una maravilla. Yo estoy que se me cae la baba, tío, entre... En cuanto llego a casa, estoy deseando llegar a casa para verlos, acariciarles un rato. El otro día hice una cosa súper curiosa, que yo ya sabía de ello, pero quería hacer la prueba. Estuve acariciando a Cira, ¿vale? Que es la pastora alemán que vive fuera de la casa, en el terreno. ¡Ey! ¿Qué ha pasado ahí? ¡Ah, pues mira! ¡Viene al pelo! ¡Viene al pelo! Lo que pasa es que en vez de la mamá va a ser uno de los hijos. Que por cierto, tengo que buscar nombres para ellos. Creo que el otro día dije nombres y se me han olvidado. Y eran nombres muy chulos. Bueno, ya me lo recordará ella. A ver, un momentito. Bueno, lo que os iba a contar, ¿vale? Estuve acariciando a Ira con una mano. A Cira, ¿vale? Que es la pastora alemán. Y me metí a casa y estuve acariciando a los gatos con la mano que no había acariciado a la perra y sin problema. Pero de repente les puse la mano delante del hocico de la mano con la que había acariciado a la perra. Y de repente... Es algo totalmente normal, ¿vale? Pero era, yo quería provocar eso, precisamente. Se pegaron un rebote, tío, para lo pequeños que son. Estaban como si fueran un pequeño dragón intentando hacer un dracar y se empezaron... Y digo, ¿pero a dónde vas? ¡Si eres un mico! Ya me partí al culo, tío. Se lo hice al otro y también, igual, porque claro, es un olor... Que no es el del nido. Entonces, claro, es un elemento externo, lo ven como una amenaza. Y esa es su forma de defenderse, tío. Me parte del culo. Lo he hecho una o dos veces, ¿vale? Debo de decir que me hace mucha gracia. Mira, espera, os lo voy a enseñar, Chris. Pero es la carta de la mamá, pero... La madre, bueno, está por ahí tirada, pero os voy a enseñar a los hijos. Que la mamá la habéis visto muchas veces, a Ira, pero a los cachorros no. Tienen ya una semana, ¿eh? 7 días desde que nacieron. Espera, ahora vuelvo, que están aquí debajo del escritorio. A ver, un momentito, que esto hay que hacerlo con cuidadito, ¿vale? Que ya van cogiendo fuerza, pero son muy pequeños. Ahora te lo devuelvo, ¿vale? Mirad, están abriendo los ojitos. Parece chino, no sé si lo vais a ver. Está abriendo los ojitos. El tío, es que es precioso. Y su hermano todavía no está abriéndolos. Pero no tardando. Esperad, os voy a abrir esto. Que ya no me da tanto palo enseñarlo a cámara, porque ya van cogiendo más fuerza. Pero es que fijaos, es que esto es una monada. Esto es una cuquería. Que me entra en la palma de la mano, por favor. Es precioso. Ya empiezan a pegarse ya entre ellos, ¿eh? Jugando. Al final son cachorros. Joder, vaya uñas estás teniendo ya, tío. No sé, me parece una cucada. No sé si lo veréis bien en la cámara o no, pero es que es una maravilla. Cuando les veo bostezar se me cae la baba, tío. Es lo que no tiene no tener hijos y tener mascotas. Pues que se te caen las babas con ellos. Eres una rata, tío. Molas un huevo. Son preciosos, qué preciosos. Y el hermano está por ahí durmiendo y por eso no... Vale, no, ya no está durmiendo, se ha quejado. Pero ya te he devuelto al hermano y ya no está solo. Ya está, vamos a dejarles tranquilos, que son muy pequeñitos.
Les enseño nada fugazmente porque es que son muy pequeños. No es como Eira, que se viene aquí y se queda aquí en el reposabrazos mirando el directo, que le flipa la pantalla. Para que desde que es madre, pues ya no. Vale, y hecho este inciso, volvemos al juego, ¿vale? Volvemos al juego. Es una rata, molas un huevo. Es que son muy pequeños, tío. Es que es como, pero ¿cómo eres tan minúsculo? Te entran en la palma de la mano, tío. 7 días que tienen ya. Y el hermano no los tiene abiertos los ojos, pero no tardando me parece que también, porque se les empieza ya a separar un poquito la parte del lagrimal. ¡Me muero de amor! Es que Chris, es que son preciosos, me pasa lo mismo. Oye, y los tuyos son bien bonitos. ¿Cómo era? ¿Black? ¿Black, que era el de color negro? ¿O ese era de Verónica? Espérate, me estoy liando. No, esos son los gatos de Verónica. Me estoy liando. Verónica tenía 2 gatos. Black y el otro que encontró... Que los puso por Discord, pero me estoy liando, son preciosos esos gatos. Tú no tienes gatos, ¿verdad, Chris? ¿O sí? Es que creo que me estoy liando un montón. ¿Me tendría que ir al Discord a mascotas? Que creo que me estoy liando. A ver. Vale, sí, son los gatos de Verónica, efectivamente. Dark y Lucky. No sé por qué me había liado y pensaba que eran tuyos, Chris. Se me ha ido la olla. He caído al espacio-tiempo y me he hecho la picha un lío. ¿De qué color será el gato llamado Black? ¡Ey, Chris! ¿Cómo estamos? ¡Muy buenas, tío! ¿Qué tal va todo? Bienvenidísimo al 7º directo de Chrono Trigger. Estamos ahí dándole caña de la buena. Pero tenemos un enemigo que se nos está atravesando, tío. Estamos en la edad del menos 12.000 años en la antigüedad. Nos echaron de esta época y nos echaron por la puerta y volvimos por la ventana. Ya tenemos la nave para viajar por el tiempo sin necesidad de esos bucles temporales, esas paradojas que hay en forma de círculos de color azul por el mundo. Y estamos ahí, bueno, hemos vuelto otra vez a esta época después de que nos echara el profeta. Que tengo ciertas teorías de quién puede ser ya, pero bueno, veremos a ver. Y me está costando horrores, tío. Y claro, me habéis dicho que necesitamos nivel 35 y somos un triste nivel 30. Ahora somos nivel 32 porque hemos farmeado un pelín, pero a poquito que farmeamos otro poco, genial. Y aquí recuerdo a alguien que nos vendía objetos. Había una tienda de objetos por aquí, ¿vale? Y vendían las mejores pociones habidas hasta el momento. No sé si era este, no. Bueno, esto ya lo he leído todo, ¿vale? Ya les hemos puesto las voces a todos, así que... Vamos a hablar con el de la tienda, que no creo que ande muy lejos, ¿no? Creo que era este el que vendía pociones. ¡Bingo! Pero son armas muy caras. Ahora tenemos más dinero, ¿eh? Cuidadito que le podemos cambiar las cosas. A ver... Pues mira, yo creo que estaría bien subirles la defensa, porque nos hacen muchísimo daño. Casco luminoso, espada resplandeciente para Frog... Y el brazo de las pajas. Menudo músculo tiene, pero solo en un brazo. Pues vamos a hacer una cosa. Brazo Megatón, 15.000. Y esto le vale a... Pues se lo vamos a comprar. Se lo vamos a comprar a... al bueno de... De Robo. Y luego lo que nos resta, podríamos comprar ultrapociones, que son muy caras, pero curan muchísimo más al equipo. Con lo cual, con unas cuantas de estas, vamos a poder hacerle muchísimo más frente al enemigo. Mira, me voy a gastar todos los ahorros, 28. Si con esto no lo conseguimos, yo creo que ya no lo conseguiríamos nunca. Vale, volvemos a por ese bicho asqueroso, que no sé si es el sabio, o estaba detrás del sabio, o qué era. ¡Sether, precioso nombre! Sí, señor, le gusta el juego, como cierto personaje de Final Fantasy VI. tiene ese nombre en honor al personaje. Le encanta Final Fantasy VI. Vamos a pegar un guardado y volvemos a la superficie. A ver... Llamado hijo de puta al entrar... ¿Cómo? ¿No me ha llegado la vista para verlo? Ha llamado... ¿A qué? Y llamadlo hijo de puta al entrar. ¡Vale! A todo Jingles. Vale, cuando te... Me lo apunto, ¿vale? Cuando terminemos el directo, vamos a hacer la raid a todo Jingles. Y al parecer le vamos a tener que faltar un poquito. Un poquito vamos a tener que faltarle. Oh, pues yo encantado, ¿eh? Yo lo que sé insultar y de gratis. Buah, lo veo genial.
Vale, todo jingles. No tengo ni idea, pero en cuanto terminemos el directo nos vamos a ir con él o con ella, no lo sé. Y vamos a ir a faltarle un ratito al respeto. Vale, me parece correctísimo, Chris. Cuando termine el directo vamos con todo jingles a decirle ¡hijo de puta! Pero, tenemos que hacerlo todos, ¿eh? No vale que solo quede yo ahí diciéndole hijo puta, porque va a quedar muy feo. Va a quedar mucho más feo hacerlo todos. Entonces, no es lo mismo que te insulte una persona que te insulten 10 o las que seamos en ese momento. Entonces, pues bueno, va a ser mucho más bonito insultar en hermandad, como decían los de Muchachada Nui. ¿Y cómo era? Hijo puta, en plan hermandad. Pues eso es lo que hay que hacer hoy, insultar en plan hermandad. Suele empezar a las 11:30, pues genial. Genial, porque nosotros estaremos hasta las 12, 12 y poco, así que por la hora viene genial. Ahora, me encantaría, antes de cerrar el directo, cargarnos a este bicho, quiero decir. Porque si no, no voy a notar que hemos progresado en el juego. Ese enemigo me costó a mí, me está costando horrores, Chris, pero creo que con este pequeño farmeo hacia él nos va a venir bien y con haber comprado estas pociones creo que lo vamos a conseguir esta vez. A Cloud. Chris Strife de Cloud. Que al final Final Fantasy VII también marcó bastante. A mí Cloud, Zack, yo que sé, Aeris, Tifa, es que me gustan todos. Nanaki, me flipa el personaje. Me gusta mucho cuando me dan el personaje en vez de llamarle Red 13. Como ya sé su nombre real, el que a él realmente le agrada, Red 13 para él no significa nada. Le digo, pues no te preocupes, te llamo Nanaki desde el principio. Y así hay como más cercanía entre el equipo y tú. Me apunto a faltar. Eso está genial, Chris. Le vamos a poner fino. Le vamos a poner fino finipino a todo jingle. Sin beberlo ni comerlo, va a tener ahí. Oye, yo te digo, si le pillo el gustillo, a lo mejor le falto al respeto con más cosas, ¿eh? Que yo me pongo rápido a inventar cosas. Todo sea que nos baneen luego, pero bueno. Ahora ha sido todo promovido por Chris, así que tengo mi conciencia tranquila. Vamos a ir ahí a como el zorro que va al gallinero, a descabezar cabezas. ¡Hola, Zubi! Muy buenas noches, ¿cómo estamos? Bienvenidísima al directo, séptimo directo ya. Voy dándole caña a Chrono Trigger. Estamos estamos encasquillados ahí porque hay un enemigo que nos está molestando más de la cuenta. Pero bueno, a ver si conseguimos plantarle cara de una vez. Que yo creo que con estas cositas que estamos implementando de cambios, yo creo que se podrá hacer algo. Es chungo, ¿verdad, Sether? Es que es el, de momento es el más difícil. No había habido ningún enemigo. Había enemigos. Había jefes que nos habían derrotado una vez. Porque habíamos. Es que en toda esta serie hemos muerto 4 veces en 6 capítulos, en 6 directos. Y en este directo hemos muerto 3 veces. Quiero decir, estamos empezando a notar la dificultad progresiva en Chrono Trigger, ¿eh? La dificultad de cómo van cambiando las cosas respecto a los enemigos. Hemos muerto 4 veces en toda la serie y 3 hoy. Es decir, al final hemos muerto un total de 7 veces, con mucho énfasis en las muertes en el directo actual. Pero bueno, a veces hay que morir para tener experiencia. No quedará feo, Cerme, es como nos saludamos todos los directos. Vale, vale, genial, genial. No, me lo imagino, pero ya yo me voy a poner ya ahí a lo loco. Espérate que no acabe baneado hoy. Porque le voy a poner fino. Todo jingle, en los próximos minutos voy a por ti. Te vas a cagar. No sé qué es lo que haces, no sé si tu contenido mola o no, no sé si me vas a caer bien o no, pero a lo mejor yo no te caigo bien a ti. Denunciable, ¿cierto? Sí, además recuerdo ese cerca, a ti no te mola lo de que todos los que cambiéis el nombre de Nanaki, Garnet, lo de Garnet también lo hago. Y demás, debéis estar en la cárcel por terroristas. A mí es que eso me mola mucho. Pero no con todos, es curioso. Me pasa con Garnet y con Nanaki. No me pasa con nadie más. Casualidad, no lo creo. Lo de Garnet fue porque en Final Fantasy IX, cuando atraviesas la caverna de hielo en el primer CD al inicio del juego, después del bosque maldito, y llegas, estás cerca de llegar a la aldea de Dalí, tienen una conversación Garnet
la princesa Garnet y Yitan, el protagonista, y le dice algo así como que claro, que va a tener que empezar a hablar como una persona normal y no hablar como alguien de la realeza, y bueno, que se va a tener que involucrar en... va a tener que hacer esfuerzos para hablar como una persona del pueblo llano. Y en ese momento yo, con mi inocencia de un niño de 9 años, con su primera consola, como fue PlayStation 1, de repente se le iluminó la cabeza y dije... ¿Y si le llamo Garnet? ¿En un futuro me meteré en problemas cuando visitemos pueblos? Y como yo ya tenía espíritu aventurero por aquella época, dije... Pues te vas a llamar Garnet y nos vamos a meter en problemas. A ver qué consecuencias tienen mis acciones. Fíjate yo lo inocente que era, ¿vale? Que me pensaba que el cambiarle el nombre podía repercutir en la historia. No era consciente de que realmente hubiera cierta libertad entre carriles, por así decirlo. Bueno, y desde entonces ya se me ha quedado la manía de llamarla Garnet. Garnet, Garnet, y ahí lo tienes. Y lo de Nanaki no fue desde el principio, lógicamente porque no conocía su nombre. Lo de Nanaki fue porque más adelante me gustó más el nombre de Nanaki como tal que el de Red 13. Y al ver que el personaje tenía más... Le gustaba muchísimo más ese nombre y demás, pues dije, pues ya está. Pues si a ti te gusta más eso, pues yo quién soy para cambiarte y dejarte el nombre de Ojo. O de Ojo, pues te pongo el nombre que realmente te gusta. Y que a mí también me mola. Fue diferente, pero bueno, parecido. Pero vamos a recuperar un poco de vitalidad aquí. Con el rayo curativo de Robo. Vale, y estamos ya en nivel 33. Seguramente cuando lleguemos ahí seamos nivel 34 con un poquito de suerte. Vale, íbamos bien. Estamos volviendo hacia atrás. Ahora sí. Puede que lleguemos con nivel 34 con un poquito de suerte, con un montón de pociones y con una arma nueva para Robo. Así que bueno, veremos a ver. La táctica de spamear el ataque de Ayla va bien. El de tormenta, ira de tormenta o algo así, ¿no? El ataque combinado que estoy utilizando de Crono y Ayla contra ese jefe, que le hace 1144 de daño. Y ahora le hará un poquito más porque hemos subido dos niveles. Entre subir y... bueno, entre bajar y subir. De la superficie a este camino indeterminado. Estamos en la nada, ¿eh? Pero en algún momento imagino que llegaremos a la ciudad flotante donde estuvimos en su día. Tío, se me va la olla, es que me pierdo, es que se ve tan mal este sitio. Se ve tan horrible que te pierdes con muchísima facilidad. Vale, creo que es el camino de la derecha. Yo ya me he perdido, tío. Ah, vale, vale, por aquí, vale, ya está, ya está, ya está. Me he vuelto a encontrar. Más enemigos por aquí y vamos camino del enemigo mayoritario. Vamos a limpiar esta zona de enemigos por ver si subimos algún nivel más. Y nos vamos a enfrentar al jefazo, ¿vale? En nada vamos a estar otra vez viéndole la cara. A ver si esta vez conseguimos aguantarle, tipo. Yo creo que sí, yo creo que esta vez han cambiado las cosas. Lo que pasa es que hay que matarlo rápido y o te funde. Efectivamente, yo me voy a centrar en atacarle a la cabeza. ¿Garnet? Yo no sé de quién habla, solo conozco a Daga. Pues Garnet lo mencionan en el juego durante un montón de momentos. Por un momento los gráficos originales... A ver... Por un momento los gráficos originales, a ver si se ve mejor esta zona. Pues vale. Sí, hago la prueba, Sether, en un momento, por curiosidad. Porque es verdad que se ve fatal. Pero fatal, y solo pasa con esta zona. Simplemente por curiosidad, ¿eh? Lo vamos a poner así. En gráficos originales, a ver qué pasa. Pues es que verdad que es una zona lumínica muy rara, no sé. Bastante desagradable. Pero bueno, tenemos el enemigo delante y parece que ya vamos a salir de esta zona, así que solamente por curiosidad. Lo tenemos ya. Una planta... venenosa o algo así. ¡Bien! ¡Lo tenemos, chicos! ¡Preparaos que se vienen curvas! Tenemos el jefazo justo ahí delante. Más allá de esa cadena. Y Crono ya es nivel 34, Ayla es nivel 33 y Robo nivel 32. Quiero decir, creo que con esto ya se puede llegar a concretar algo.
No tengo muy claro el qué, pero creo que... No sé, voy con más confianza, la verdad. Vale, y los super éter... Ahí estamos. Bueno, va bien la cosa, vale. Voy a hacer eso, Sefer. Vamos a ponerlo el... ¿Dónde era? En gráficos, ¿no? De alta resolución a originales. A ver cómo se ve. Pues como el culo también, ¿eh? Se ve mal, tío. Esta zona. No sé, es que es como que... Como que hay mucha neblina o muchas nubes tóxicas o no sé qué es exactamente. Pero es como que se centran en un... Como si fuera un ojo de buey. Se centran solamente en una zona en concreto y lo demás está entre penumbra, por así decirlo. ¿No recuerdas que se viese así? Joder, qué raro, ¿eh? Qué raro, tío. Pues esta es la versión de Steam. No sé. A lo mejor en la versión de Super Nintendo no se ve así. O en la versión de Nintendo DS, no sé. Ah, no tengo ni idea. Como yo es la primera vez que juego a Chrono Trigger, que era uno de estos grandes pendientes que tenía por jugar en algún momento, pues... No tengo con qué comparar, la verdad. Seguro que si algún día vuelves a jugar Chrono Trigger le pondrás Glenn a Frog. No, me mola Frog, me mola Frog. No sé por qué, en este caso no, Frog me mola mucho además. El nombre ese que le va como anillo al dedo. No veo un nombre mejor. A ver, ahí estamos. Vale, y estamos ya cerca, ¿eh? Pensaba que era esta la parte final, pero bueno, aquí ya se ve bien. Esta zona ya parece que estamos en una parte más elevada y no tenemos esos problemas de visualización extraño. Vale, chicos, venga, reza todo lo que puedas. ¡Mandadme vuestro ki! Ahí viene otra vez. Jefazo al tanto. Hoy está viendo poca historia. He hecho doblaje de los personajes al inicio, los del pueblo de abajo y poco más, ¿eh? Ya no ha habido nada más. Sí, pero fíjate, tenemos más puntos de vida con Chrono. Oye, ha subido mucho la vida con un par de niveles, solamente. Chrono tiene 600, Robo 800, Ayla 600. Y aún así, fíjate, ya te ha quitado la mitad de vida. Vale, furia eléctrica a la cabeza. Vale. ¡Oh, qué bueno! Hemos aprendido una habilidad que es rayo reparador con Robo, que ahora cura a todos de golpe. ¡Oh, maravilloso! ¡Te vamos a reventar, chaval! ¡Oh! Ahora sí, amigo mío. Ve preparando el culo que voy a por vaselina. ¡Oh, sí! Ahora sí lo vamos a disfrutar. ¡Vendetta! ¡Vendetta para la mía mamá! Te vamos a reventar el ojete, chaval. Bueno, aún así no nos confiemos, ¿eh? No nos confiemos que puede pasar cualquier movida. Pero le estamos plantando cara, que ya es. Ya es más de lo que conseguimos hacer antes. Cuidado con Ayla, que tiene muy poca vida. Bueno, estamos aguantando el tipo, tenemos vitalidad, así que bien. No recuerdo que esta zona se viera así. ¿Tienes algún equipamiento que proteja del rayo? No. No, tío. Bueno, Robo hace 200 y pico, no está mal. Furia eléctrica. Y ahora vamos a curar con Robo a todo el equipo. Cura unos 200, más o menos, de vitalidad. Y ahí te llevas otro ataque combinado entre Chrono y Ayla de 1224. Genial. Va, esto es otro rollo, ¿eh? Le estamos aguantando, chicos, le estamos aguantando. Había que subir un par de niveles, simplemente era eso y bueno. Cambiar el equipo también creo que nos ha venido muy bien, ¿eh? Pues voy a utilizar pociones de vez en cuando, es que esas pociones son una maravilla.
Vale, le cura 250 a la cabeza. Yo creo que si nos cargamos a la cabeza, espero que los brazos desaparezcan. Porque claro, los brazos, al principio, los primeros combates hemos destruido los brazos, pero luego volvían a aparecer. Pero si nos cargamos la cabeza, a lo mejor nos cargamos el combate de un plumazo y nos evitamos historias. Vale, un rayo reparador para curarles. Bien, 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 vamos bien. Gracias, Frankie. Se me había olvidado. Aunque hoy lo bueno que como no estoy haciendo prácticamente doblaje de personajes, porque había nada, los del principio ya está, pues la garganta se comporta mejor. Pero viene bien siempre. O sea, esa hidratación que no falte. Láser giratorio. Ataca a todos los enemigos de golpe. Vamos a probarlo, a ver qué tal funciona. De momento me empiezo a encontrar relativamente cómodo dentro de que el combate se las trae. 200 a todos no es mucho, no nos compensa. Prefiero estar curando con robo que haciendo ese ataque. 9000 de vida. Pues entonces vamos muy bien, le tiene que quedar muy poco. Creo que le hemos hecho 5000, más o menos. No, que no nos maten a... Que no lo maten. ¡Mierda! Chicos, problema. Nos han matado a Crono y a Ayla. Tío, íbamos muy bien. Pero no está todo perdido, ¿eh? Tenemos a Robo. Menos mal que tenemos a Robo. Vale, bien. Esto lo remontamos, chicos. Creo que sí, vamos. Creo que sí. Caje turbo. Néctar de Atenea. Vale, para Ayla. Ah, tío, qué rabia. ¿Nos la va a matar? Sí. Tío, no puede ser, la acabábamos de resucitar. Qué asqueroso. Preparen sus Fs. Ah, no estoy seguro, a lo mejor lo conseguimos por los pelos. No. Tío, qué pesadilla. Tío, es que hace ataques globales. Entonces, claro, no nos permite en ningún momento el recuperar la vida de los aliados. Porque en cuanto le resucitas, no da tiempo a que te tomes una poción. Automáticamente estás muerto. ¡Venga, venga! ¡Ja, ja! Vamos a por ello. Resucitamos a Ayla y volvemos a por él. Creo que le hemos hecho como unos 5 o 6 golpes, con lo cual habremos hecho unos 6.000 de daño. Pero claro, él se va curando cada turno 250, así que a lo mejor le hemos hecho 4.000. Hemos perdido el ritmo al haberlos perdido a dos de ellos. Venga, venga, que no decaiga, chicos. Estamos aguantándole mucho más que antes. Esto ya lo empiezo a ver factible, cuando antes lo veía prácticamente imposible. Vale, Ayla acaba de morir. ¡No! Me he equivocado, tío. ¡Uf! ¡Uf, que me ha dado tiempo! ¡No me lo creo ni yo! No me lo creo. Vale, empezamos a atacar de nuevo con Ayla y con Crono. No, nada de contrafuego, tío. Bueno, no, he mirado y no había nada, tío. Ni de fuego ni de oscuridad. Ningún accesorio ni nada por el estilo, tío. De hecho, lo he mirado antes y no había nada. Vale, venga, otra vez. A por la cabeza. Vamos a remontar un poquito esto. Que se puede remontar, venga. Reviéntale, Ayla. Dale 1244, que se lo merece. 1220, bueno, me vale. Rayo reparador, les voy curando poquito a poco y cuando ya se vaya de madre la cosa, les curamos con la ultra poción. Así llegamos a vitalidad máxima y otra vez. La fasión está cerca.
me sirve. Venga, 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 que vamos muy bien, chicos. Hemos conseguido remontar después de que nos mataran a Crono y a... y a Ayla. Se va curando 250. Qué pesado es, tío. Normal que diga jefe difícil, es que este combate hasta el momento es el más complicado. No ha habido ningún jefe que nos haya matado 3 o 4 veces como nos ha matado este tío, ¿eh? Ninguno tiene el honor de decir, pues te he matado 4 veces o 3, no me acuerdo cuántas han sido. 3 o 4, por ahí anda la cosa. ¡Venga, venga! El ataque combinado le va a reventar. En algún momento le va a aparecer un game over en su casa. Pero aguanta, ¿eh? Aguanta como un campeón. Ah, tío, nos acaba de hacer 2 de golpe. Qué pesadilla de tío. Mal asunto. Tenemos poca vida. Hay que curarles inmediatamente. Y no solo con el rayo curativo de robo. Hay que curarles ya con poción. Pero espera, le voy a hacer un ataque. Y después de eso sí que les curo ya con... como tiene que ser. Con ultra poción. Uf, ¿cómo aguanta tanto, tío? Aguanta muchísimo este puto bicho. Fer me llevaba sin morir tanto desde Dark Souls 1. Sí, sí, es que este bicho, hostia. Voy a tener pesadillas con él hoy. Nos acaban de matar a Ayla, ¿eh? Nos la han matado. Vale, todos al máximo, no me arriesgo. Todos al máximo. Y vuelta a empezar. Y ya está. Y así iba la cosa. Le tenía que dar muy poco de vida ya. Si tenía 9000 la cabeza, y con la cabeza espero que se pare todo, le tiene que dar muy poquito ya. Tío, le estoy sufriendo, ¿eh? Está muy difícil este puto combate. ¿Un brazo? ¿Otro brazo muerto? Tomad por culo. ¡Venga! ¡Joder, tío! ¡Qué difícil! El enemigo más difícil hasta el momento, pero de largo, ¿eh? Pero con muchísima, muchísima diferencia. ¡Joder, tío! Deberíamos de subir a nivel 50 después de esto. Directamente. Y sin pasar por la casilla de salida. ¡Vale, chicos! ¡Lo hemos conseguido! ¡Sí! ¡A la primera! ¡Joder, qué difícil, chicos! ¡Lo tenemos! ¿Boss? ¿Este es Boss? Un momento. Si este es el que forjó la Masamune, que encontramos en la Edad Media en el año 600, y reforjó la Masamune. ¡Ostras! ¿Qué hace aquí en el año menos 12000? ¡Ya lo conocíamos de antes! Espera, esto me interesa mucho. Sí, ese es mi nombre. Pero, ¿cómo lo sabéis? No recuerdo haberos conocido. A todo esto, ¿qué ha sido de la reina y del santuario submarino? Entiendo. La reina verdaderamente ha perdido la cabeza. Al parecer, cuanta más energía absorbe el receptáculo sagrado, más loca se vuelve la reina. Su alma está siendo engullida por Labos, el dios eterno que duerme en el fondo del océano. ¿What the fuck? ¿Te acuerdas? Claro, estaba en el año 600. ¿Qué hace aquí? ¿Tiene 12000 años este hombre? ¿Por eso está tan cascado y tan mayor? ¿O realmente él también ha viajado en el tiempo? El sello se ha roto. Debemos salir de aquí. ¡Deprisa! Anciano, el Monte del Tormento.
monte se va a derrumbar. Además es que está la isla atada con una cadena. Eso vas con una cizalla y se acabó. Jordi Hurtado, vos. Jordi es el lobezno inmortal. Saber y ganar. Un concurso. No me acuerdo qué decía, ya no me acuerdo. Hace mucho tiempo. La voz consume la energía del planeta mientras duerme en el fondo del océano. Colocar el receptáculo sagrado tan cerca de él podría despertarle. Debemos darnos prisa o será demasiado tarde. Anciano, la señorita Sara está aquí. ¿Cómo? ¿Sara? La princesa. El rap de saber y ganar, de moros y cristianos, de moros y cristianos. ¿Cuál es la respuesta de moros y cristianos? Y el otro se ponía a rapear, el concursante. Que le había, se ponía una gorra, se ponía a hacer así un poco movimientos así extraños. Que harían enrojecer la cara del mismísimo Eminem o el 50 Cent. Hostia, por favor, si no lo conocéis, buscar en YouTube. El rap de saber y ganar de moros y cristianos. Hacer copia y pega de lo que ha puesto Borja y os partiréis el culo un rato. Hostia, tío, eso era brutal. Me lo he visto en bucle ese vídeo, tío. Eso es droga para mí. Sí, ese tipo de vídeos. Señorita Sara, ¿por qué habéis venido a un lugar tan lúgubre? No entiendo por qué os menospreciáis tanto. En tiempos, los iluminados éramos como los terrestres. La única diferencia es que ahora somos marionetas de Labos. Janus, el otro... el príncipe, por dicho. ¿Qué sitio más sucio? Vos, al derrumbarse el monte, sabía que te encontraría aquí. ¿Pero tenéis permiso para salir del palacio? Eso da igual. El santuario submarino está completado. ¿Es el fin? No. Sin mí, el receptáculo sagrado no funciona. Y no pienso volver a activar esa máquina diabólica. He dejado la plataforma aérea abierta. ¡Deprisa! Tenéis que detener a mi madre. Ya vale. ¿Quién es ese? Bueno, no sé qué voz ponerle. Vale, el pringao este, cuando nos echaron de esta edad, estaba el ¿cómo se llamaba? El encapuchado, el profeta, le llamaban, y este tío que también nos largó. ¡Dalton! No me haría mucha gracia que os negarais a activar la máquina, mi querida Sara. ¡Dalton! ¡Déjala en paz! ¡Hombre, el que faltaba! ¡Cállate, Carcamal! ¿What the fuck? ¡Pero haced algo! ¡Ayla, Robo, Crono! ¡Reventarle la puta cara contra el suelo de la cueva! Me vais a acompañar al santuario submarino. Y como me deis problemas, no me hago responsable de mis actos. ¡Sara! ¡Qué pesados! ¿Es que la reina no les ha enseñado modales a ninguno de sus hijos? ¿A qué viene tanta prisa? Cuidadito, porque podría quitarle la vida a esta joven en cuanto me plazca. No temo a la reina. Vamos, querida Sara. Vuestra madre está esperando. ¿Este tío? ¿Y este asqueroso? Mira, ya me cae muy mal. Mira que el profeta tenía las papeletas de recibir un espadazo en su cara, pero ahora este tío también está haciendo oposición y parece que le va a tocar la lotería. Pero ¿cómo no han hecho nada? Es que le han dejado entrar, hacer lo que le ha dado la gana al daltónico y pirarse. Estoy bien.
pero debemos rescatar a Sara, o sucederá algo terrible. Esto es una puntualización que suelo hacer en muchos RPGs, porque cuando dicen debemos, hablan en plural, incluyéndose a sí mismo el personaje que lo dice. Sin embargo, ya os adelanto que no nos va a ayudar una mierda. Lo vamos a tener que hacer nosotros, pero hablan plural. Como el típico jefe asqueroso que te dice, vamos a hacer esto, y en realidad es una invitación a que lo hagas tú solo. Pero queda muy bonito hablar en plural, pues esto es exactamente la misma basura gramatical. Es que es la misma historia. Es imposible. Ni siquiera tú podrías rescatar la voz. Si los planes de la reina se hacen realidad, será el fin para todos. ¿Os importaría ir a vosotros? ¡Ja! ¡Ahí lo tienes! ¡Hijo de puta! ¡Mamón! ¡Abraza farolas! ¡Vete a tu época! ¡Vete a forjar la Masamune, viejo asqueroso! ¡Joder, tío! ¡Joder! ¡Si es que os he hecho un spoiler antes de tiempo! Pero es que se veía venir, lo siento, pero se veía venir. Muy bien, Sherlock. Y luego ellos dicen, ve tú que me da la risa. A mí me da la risa, yo me quedo aquí. Y es que es tal cual, ¿eh, Chris? Madre mía. Con ese vídeo. Ese vídeo es mítico, el de el rat de saber y ganar de moros y cristianos. No sé en qué momento pensaron que era buena idea hacer un rap así. Yo creo que querían llegar a un público más juvenil, que le gustaba ese tipo de música, o yo qué sé, tío. Pero da mucho cringe, da mucha vergüenza ajena. Me guardo ese clip para hacer un edit. Mira, Borja, tengo tus vídeos guardados, no sé dónde, ¿vale? No sé en qué sitio, pero los vídeos que haces fotomontajes de hacerme fuera de contexto los tengo guardados, no sé dónde. Y joder, es que son muy divertidos. Es que pillas unos trozos y luego me haces decir cosas que he dicho de una forma diferente y... eres mala persona y lo sabes, pero joder lo que me hace reír con esas cosas, tío. Ahí lo tenemos, vaya sorpresa. Esta no me la esperaba. Pues nada, vamos nosotros, cómo no. Disculpadme. Habéis arriesgado vuestras vidas por nosotros en numerosas ocasiones. Y todavía no sé ni cómo os llamáis. Pero tampoco me importa. Iros a tomar por culo y salvar el mundo mientras yo me quedo tomando un buen café con este otro viejo. Tú nos ayudaste a nosotros. Ahora nos toca devolverte el favor. ¿A qué te refieres? Deprisa, Crono. Un momento. Llevaos esto. Está hecho de la misma piedra roja que el receptáculo sagrado. Os ayudará a destruir la maldita máquina de una vez por todas. Navaja escarlata, pero no era una espada. ¿En qué quedamos? Una espada y una navaja es diferente. Yo nunca he visto a nadie atracar con espada, pero con navaja es... sí, sí me suena. Bueno, chicos, el abuelo Cebolleta le vamos a dejar aquí, ¿vale? Que ya está mayor. No sabe ni cómo nos llamamos, pero tampoco se lo hemos dicho, ni se lo vamos a decir. Somos viajeros del tiempo, no interesa involucrarnos con esta gente. Solo nos interesa hacer de recaderos para que su vida sea más cómoda. Bueno, chicos, vamos a localizar. Un momento. ¿Dónde tengo...? Ahí. Va, venga. Vale, ¿y si seguimos bajando, a dónde llegamos? Si seguimos bajando estas escaleras... Porque la movida es... Debemos... Vale, a ver, espera, vamos a descansar lo primero en el hotel, ¿vale? Vamos a pasar aquí la noche. Y ya que pasamos aquí la noche, ahora vamos a salir al mapa mundi, porque... Si seguimos hacia arriba, ascendiendo, es la zona que ya habíamos visto. Y, bueno, y no creo ni que podamos subir por ahí, porque ya no hay una cadena que une... la Tierra con esa isla flotante. El tema es cómo vamos a esa isla flotante. Pues o descubrimos un sistema nuevo, o nos vamos al mapa mundi e intentamos interactuar con el teletransportador, que antes estaba sellado y no funcionaba. Esperemos que ahora sí funcione. Vale, esto nos llevaba hacia la cadena y hacia la ciudad flotante que ya no existe. Míralo, aquí está la cadena.
sí podemos subir. Y estamos en el mapa mundi, se acabó. Vale, cueva de los terrestres, pero ¿no podemos salir de esta isla? O quizá haya que interactuar más en la cueva. Pues vamos a interactuar más en la cueva. ¡Iros a tomar por culo! Madre mía, miedo me da lo que esté tramando tu mente maquiavélica, Borja. Miedo me da. Pero bueno, luego ya saldremos de dudas. Por cierto, acabo de ver algo luminoso en el suelo. Una cápsula de fuerza. Genial. A ver, un momento. Funciona correcto. Vale, tenemos que hacer algo aquí entonces. El tema es el qué. Porque me suena que esto no tenía salida. A no ser... Espera, no, sí, sí tenía salida. Había una opción de volver al continente principal. Pues creo que es lo que hay que hacer, chicos. Creo que tenemos que ir hacia allí. Creo que era por la caverna de la derecha. Vamos a ir al mapa mundi y exploramos eso, ¿vale? A ver, si miramos el mapa mundi... Hay algo brillante ahí en el centro. Ah, vale, nuestra nave, claro, nuestra nave. La cueva pequeña. Que esto nos permite hacer viajes también. Aunque teniendo la nave ya no tiene sentido utilizar ese tipo de sistemas para los viajes en el tiempo. Vamos a echar un vistazo a la plataforma aérea. ¡Bingo! Ahora funciona. Porque imagino que la habrá tenido que utilizar el personaje que se ha llevado a Sara. Con lo cual volvemos a estar en el reino de... No me acuerdo su nombre, pero molaba bastante el nombre. Plataforma terrestre. No, no nos interesa volver. ¡Buah! Me encanta esta parte del mapa, ¿eh? Bueno, volvemos a estar aquí. Esto ya lo vimos. Realmente ya hablamos con todo el mundo, pero bueno. Todo lo que somos se lo debemos a nuestra reina. Tras la muerte del rey... fomentó el desarrollo del poder mágico de nuestro reino, lo que nos ha permitido avanzar. Pues la verdad es que el reino de Zail... Me acaba de venir ahora a la cabeza, no recordaba su nombre. El reino de Zail... Me gustó mucho la primera vez que estuvimos aquí, pero cuando estábamos súper a gusto, nos echaron. Con lo cual es como, bueno, pues nada, volvemos aquí a ver si esta vez podemos investigar más. Me pregunto qué habrá en el interior del santuario del norte. Debería haber una llave de acceso en el palacio. Pero en cualquier caso, la reina ha prohibido la entrada al santuario. Ok. Están ahí Masamune. Plataforma terrestre. ¿Cuál es la que lleva hacia arriba? Creo que tenemos que ir por ahí. Es que una nos lleva a la parte terrestre y otro nos permite seguir ascendiendo en estas islas. ¡Se viene salseo! Vamos a ver qué nos tienen deparado para hoy, porque ha sido un directo duro, ¿eh? Ha sido un directo muy difícil con ese enemigo de por medio. Ahora es el momento de que nos recompensen con una buena parte de la historia. Vale, estoy viendo una plataforma aérea al noroeste, así que vamos para allá. Plataforma aérea, y de esta forma... podemos seguir avanzando. Esto es muy rollo Wild Arms. El primer juego de la saga de Wild Arms para PlayStation 1. Que era como un... Era corte JRPG con toques de western, del viejo este. Era muy, muy, muy interesante. A mí ese juego me encanta. De hecho, algún día a ver si lo traemos por aquí. Y bueno, tenía ese rollo de las pirámides El para poder... Las pirámides Elu. Que eran para poder teletransportarte de un sitio a otro. Era muy parecido el concepto a las plataformas que tienen aquí de teletransportación. El mirlo es el símbolo de la civilización de Zail. ¿A qué nunca habíais pensado que algo tan grande pudiera volar? Vale, nos dicen los mismos comentarios que nos dijeron la primera vez que vinimos aquí, con lo cual vamos a mirar muy por encima todo. Cajar ya lo investigamos... desbloqueamos el pasadizo secreto gracias a interactuar con los libros del elemento viento, fuego y agua. El de la tierra no existía. Con lo cual aquí no hay nada que hacer realmente. Esto ya lo investigamos en su día.
Con lo cual vamos directamente al castillo, que imagino que es donde se va... donde va a avanzar la historia. Vamos directamente para allá. Que como es la segunda visita que hacemos aquí, no me quiero dejar nada, pero... realmente no creo que haya nada que nos podamos dejar, pues ya lo visitamos en su día. Uf, Sefer, menudo hype. ¡Ay, mierda! Me he metido otra vez ahí, no quería. Bueno, no hay problema, volvemos a hacer el intento y ahora sí avanzamos. Tengo hype, ¿eh? Tengo mucha curiosidad por ver qué puede ocurrir aquí. Vamos a guardar la partida, ¿vale? Nunca... vamos a asegurar nuestros propios pasos. Y otro teletransportador más. Es que el sistema de cómo vas avanzando en la isla me parece muy sencillo, pero muy interesante. Tú fíjate hasta ascender aquí el recorrido que tienes que hacer. Podían haber elegido un sitio más fácil para... vivir. Uf, la música. Música de la calma que precede a la tempestad. Por aquí se va a la sala del receptáculo sagrado. El aura del profeta contiene odio y pena. Si sigue así, se destruirá a sí mismo y a todos aquellos a los que quiere. El profeta es el que nos echó de aquí, con lo cual tiene algún tipo de interés. Y está claro que era un viajero del tiempo igual que nosotros. A ver, ya dije una teoría de quién creo que es. Además es que creo que tenía el pelo blanco. Porque al principio pensaba que era un orbe o un dibujo en la capa y no era así. Era un tipo encapuchado con el pelo largo y blanco, ¿vale? Y solo recuerdo un hijo de puta con ganas de invocar a Labos que tenía esa estética visual, ¿vale? Con lo cual yo imagino que es Maus. Pero tampoco estoy seguro, ¿eh? Tampoco estoy seguro. Y además tampoco entiendo por qué tendría que venir a esta línea temporal a comerle el tarro a la reina. Él solo quería invocar a Labos y ganar la guerra, que perdió contra los del rey de Frog en el año 600. La reina y la señorita Sara se han ido al santuario submarino. Dentro de poco... los iluminados se harán con la inmortalidad. ¿Y cómo se va? Bueno, aquí tenemos a Dalton, perfecto. A ti te detengo yo ganas. Vamos a cantarle las 40 a este tío. No lo entiendo. ¿Por qué dejan al profeta entrar mientras yo me tengo que quedar a vigilar este sitio? Ah, habéis venido. La última vez que os dejé vivos para que... desenmascaraseis al profeta, pero ahora ya no me servís para nada. Preparaos para morir. Esto es muy pronto. Yo quería vendetta, pero quizá esto es demasiado prematuro. ¿Pero cuántos combates vamos a tener hoy? Yo lo que quiero es saber un poco de la historia. Bueno, pues nada, al turrón, vamos a reventarlo. Gracias por ponérmelo tan fácil, Cerme. Sí que al final cualquier directo que cojas mío, vas cogiendo frases de un lado y de otro y te montas el vídeo como te da la gana. El tema este del fuera de contexto es súper fácil a día de hoy. Y hablando de tantos temas y con tanto contenido que tenemos aquí en el canal, tío, ya son más de 200 o 300 vídeos, una locura. De esfera férrea, menos 50%. Cuidadito con este tío, ¿eh? No lo va a poner fácil. Vale, láser reparador. Vale, le vamos a ir haciendo furia eléctrica, que es que me encanta la combinación de Ayla y Crono, ¿eh? Es una maravilla lo bien que funciona eso. Sí, va todo aquí. Parece que le estamos enfadando. ¿Ya está? ¡Súper fácil! ¡Pan comido!
Hombre, después de haberlo pasado tan mal en el directo de hoy, ya era momento de recoger lo cosechado. No puedo morir. No ahora que estaba a punto de conseguir la inmortalidad. Esta vez sí que me lo he pasado a la primera. Anoto el tanto. ¿Acaba de hacer un viaje? ¿A otra línea temporal? No me jodas. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Demasiado fácil, ¿verdad, Chris? Uf, no me gusta esto nada. Demasiado. Han sido dos hostias en la cara y derrotado. Bueno, realmente he salido huyendo. Vale, estamos en la zona subterránea del submarino. Esta música es nueva. Uf, qué mal rollo la banda sonora, ¿eh? Y está muy bien hecha, ¿eh? Pero me refiero que está haciendo lo que tiene que hacer, dar mal rollo. Y están aquí Masamune, los gemelos. Percibo una energía siniestra en este lugar. Una criatura aterradora se despierta. Verás. Verás. Esta es la reina, con el profeta y con su hija, con la princesa. Sara, aumenta la potencia del receptáculo sagrado al máximo. Sara, ¿acaso osas desobedecerme? Está bien, madre. ¿Cómo brilla? Contemplad el asombroso poder de Lavos. ¿Están invocándole o despertándole? Están despertando. Él vino, era un ente alienígena y vino adormecido a este planeta. Y aquí la que termina despertándolo es la reina, pero aquí hay un viajero del tiempo, con lo cual quizás sea el profeta. Yo creo que el profeta, ya estoy casi 100% seguro que va a ser Magus, porque lo invocó en el año 600 y realmente no era invocarle. Lavos ya estaba en el planeta, con lo cual lo que hizo fue despertarle. Quizá haya viajado al pasado para despertarle antes de tiempo. Me puede llegar a encajar. Esperad un momento, chicos. Esperad un momento. La tengo por aquí. Un momento, chicos. Momentito corto. Vale, chicos, disculpad, ya está. Pequeño inciso. Vale, volvemos con el profeta y con toda esta gente. La música me da miedo. A mí me pone muy mal... Me pone los pelos de punta, da mal rollo, pero está bien hecha. Hay una... Recuerdo la canción del castillo antes de enfrentarnos a Magus, que esa me daba más mal rollo todavía. Era... Horrible. Todo apunta a Magus, ¿eh? Opinamos igual, Chris, yo creo que sí. Que no, que Willy Rex es el profeta. Veo que distingues entre guardar y cargar para siempre. A ver, después de meteduras de pata, de cargar en vez de guardar, uno termina aprendiendo. Pero no prometo no repetir el mismo error, porque soy muy tonto en ese tipo de cosas. Este nivel es la polla, visualmente sobre todo. Pues venga, vamos a por ello, chicos, a ver qué nos ofrece la historia. Está ahí el profeta y efectivamente todo apunta a que va a ser Magus, ¿eh?
Al principio me descolocó mucho y en el anterior directo ya lo dije, que imaginaba que podía ser él. Pero ahora voy viéndole más forma a esa teoría. Vale, vamos a curar al equipo. Sether, te hago una pregunta, porque no sé cuánto llevamos de directo. ¿Queda mucho para lo interesante que se viene? Porque como has dicho que es un nivel lo que nos queda por delante, y ya son las 12, no sé yo hasta qué punto nos compensaría seguir o sería algo muy prolongado. Esta música es la que oía yo cuando iba a casa con las notas del colegio por el camino antes de llegar allí, ¿no? Diciendo, madre mía la que me va a caer. 'Buah, chicos, esto es un nivel entero, ¿eh? Es que lo vamos a tener que dejar por aquí. Lo vamos a tener que dejar por aquí, chicos. Porque, a ver, es que ya tengo hambre. Tengo hambre, son las 12. Sí. Sí, a ver un momento. Espera, me cargo a estos. Bueno, espera. Voy a darle al uptime, a ver cuánto llevamos. 2:47, sí, casi unas 3 horas. Pues vale, sí, lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer antes la raid, ¿vale? Vamos a hacer la raid a. ¿Cómo se llamaba? Todo Jingles, ¿no? Todo Jingles, vale. Recordar, todo el mundo, cuando vayáis a su canal, decirle hijo de puta. No por nada, no tengo nada en contra de su madre, simplemente se lo recordáis, ¿vale? Porque al parecer es el saludo típico del canal. Así que vamos a ir para allá, Chris lo ha pedido, así que vamos a ir a faltar al respeto muy fuerte, muy fuerte. Y a ver qué pasa, a ver qué pasa. Al parecer es el rollo que llevan allí, ¿eh? Así que tampoco vamos a desentonar. Así que nada, vamos para allá. Gracias por el directo, muchísimas gracias a ti, Crashman. A ti y a todos los que habéis estado por aquí a lo largo del directo, me lo he pasado muy bien. Bueno, no me gusta mentir. Me lo he pasado muy bien a partir de que nos hemos cargado al jefazo ese, ¿vale? Porque antes estaba siendo un poco frustrante, ¿vale? Es el primer enemigo de todo el juego que realmente supone una problemática difícil que hemos tenido que farmear, hemos tenido que bajar al pueblo, comprar objetos nuevos, porque si no, no había manera. Así que a partir de ahí, a partir de derrotarle, me lo empezaba a pasar bastante mejor. El próximo directo imagino que se va a venir algo muy gordo en el tema argumental y narrativo del juego. Sí, sí, Sether, pásalo por el Discord, el vídeo y que me apetece reírme con lo de Nintendo. El insulto y los dobles sentidos es la norma común en ese canal. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Joder, es curioso, ¿eh? Es muy curioso. Faltas de respeto, oh yeah. Venga, Frankie. A ver esos insultos, quiero verlo. Cuando vayamos a ver a todo Jingles, a ver cuál es el nivel de insulto que hay por aquí. Pues vale, chicos, vamos a hacer la raid. La voy preparando y avisaré por la comunidad de Discord de cuándo será el próximo directo. Espero que no pase mucho tiempo, pero avisaré por la comunidad de Discord, ¿vale? Como de costumbre. Quien no esté, bueno, pincha en el vínculo y os podéis unir sin ningún problema. Vale, se llama Todo Jingles. Todo Jingles. A ver si lo he puesto bien. Vale, está jugando a Pang Adventures. Todo Jingles, creo que lo he puesto bien. Así que lo que me habías dicho, Chris, creo que bien. Es un canal para más 18, o igual que este. Lo que pasa es que aquí no hacemos ese tipo de cosas, pero con las burradas que soltamos aquí, pues de sobra. Vale, chicos, pues nos vamos con Todo Jingles. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y nos vemos en el próximo directo con Chrono Trigger. Parece que lo hemos dejado en las puertas para enterarnos de algo muy importante y muy revelador para la historia. Así que nada, chicos, nos vamos con él. Ponerle fino a base de insultos. Ya estoy cogiendo forma, Crash. Vamos para allá. A ver. No me deja hacer el. ¿La raid? ¿No me deja hacerla? Creo que este canal no admite raids de gente que no conoce o algo así.
Ah, vale, sí, estamos realizando la raíz, vale, a todo jingles, vale. Lo que pasa es que va con atraso, parece.